Claramente, para ser justos no es fácil. Entender cómo gestionar un estado tomado por la militancia K lleva tiempo, nos llevó tiempo, pero con un método de trabajo, gestión en equipo, dirección se puede lograr. Pero es un desafío, es un desafío ayudar a quien no está dispuesto a ser ayudado. A pesar, y doy fe, de la enorme apertura y genuina voluntad de sumar que sé que tiene el presidente, lo que pudimos ayudar fue a pesar de su entorno. El presidente Milei tiene muy claro lo que hay que hacer. Tiene ideas, les prometo tiene ideas, tiene convicción y tiene coraje. Pero sigue teniendo pendiente el desafío de construir un equipo entre Entre quienes convocó para acompañarlo hay personas muy valiosas. Y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Armar un equipo es más que sumar gente valiosa. La organización es clave en el ejercicio del poder. No puede haber áreas grises. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, una de las novedades políticas de la jornada tiene que ver con la reaparición de Mauricio Maque en un acto en la boca, reuniendo a sus equipos técnicos y sobre todo haciendo mucho hincapié en las dos cosas que juntos por el cambio en su momento, pero el PRO específicamente, vinieron a ofrecerle a lo que según Mauricio Macri era un sistema político que ya estaba acabado, ya estaba agotado. Cambio y hacer. Esta es nuestra portada del programa de hoy. Tiene que ver efectivamente con el regreso de Mauricio Macri. Había muchas preguntas. ¿Dónde está Macri? ¿En qué momento regresa y por qué? Bueno, acá está. Mauricio Macri retornó, hay una sutileza en nuestra portada con algún espectáculo de Broadway, pero lo importante es que Mauricio Macri reapareció, y hay que decir, con un intento muy inteligente de posicionarse políticamente en el presente y pensando también en el futuro. Vamos a intentar explicar por qué. Mauricio Macri arranca diciendo, esta es nuestra identidad. Y hace historia del PRO, dice, éramos cuatro en un garage. Estoy parafraseando, éramos cuatro en un garage. Y miren ahora, todos estos equipos con mucha experiencia de gestión, muy bien coordinados, y sobre todo tuvimos una tarea en aquel momento: sembrar la semilla del cambio radical, dice Mauricio Macri, todo el tiempo queriendo emparentar con lo que está ofreciendo hoy Javier Milei, pero sobre todo pensando en que en realidad nosotros comenzamos en, el, en, el, en aquel momento. Nosotros somos los que trajimos el cambio, la idea de un cambio, de un cambio radical a la política argentina, una política que estaba agotada. En algún momento va a decir, la sociedad argentina no estaba pre preparada para ese cambio radical. Ahora vamos a ir a eso. Ahora dice, nosotros trajimos el cambio, pero también trajimos el hacer. Y este es un dato muy importante, anclado en lo que acabamos de ver, que nos parece sintetiza muy bien el mensaje político de Mauricio Macri, diciendo, el actual gobierno recoge nuestra, nuestra semilla del cambio radical, pero todavía no tiene configurado el hacer, el hacer todavía no le sale. Esto es lo que de alguna manera Mauricio Macri subrayó durante... Toda su, toda su presentación. Después se mete con las internas, dice, tuvimos internas muy dañinas, en realidad nos faltó convicción y uno ahí podría pensar, bueno, le faltó convicción, pero también cómo amalgamar las diferencias dentro de Juntos por el Cambio. Y dice, no, fuimos más juntos que cambio. Mensaje para Horacio Rodríguez Larreta, que ya está armando un espacio político distinto, pero ratifica el sentido de un cambio radical, de un cambio profundo, somos el cambio, no somos nada, la palabra de Patricia Bullrich. Es decir, lo deja fuera a Rodríguez Larreta. Es muy interesante esa definición. Dice, fuimos más juntos que cambio. Pero vuelve sobre el PRO y vuelve sobre esa definición que también escuchábamos recién. Nosotros desde el comienzo tratamos de aportar ideas al propio gobierno de... Javier Milay, es más desde el Balotage que venimos aportando ideas, pero también quisimos aportar equipos. Y lo hicimos a pesar del entorno. Mensaje fuerte para Javier Milay respecto de qué va a hacer Milay para solucionar todos los problemas que tiene en la gestión. En ser un experimento, frente a este mensaje que vuelvo a que vuelvo a darle. Acá se vuelve interesante esa definición. No somos un experimento, dice Mauricio Macri. Es más, en un momento dice Mauricio Macri durante nuestro gobierno no había periodistas que se sentían presionados en su expresión. También otra diferencia respecto de Javier Milei. Acá se vuelve importante una secuencia. La secuencia es la reunión del lunes, que confirmó el vocero Manuel Adornio y por la mañana, reunión del lunes en Olivos, Macri Milei, durante más de tres horas, casi cuatro dicen algunos, donde seguramente hubo mucho de todo esto, pero también tratar de acercar posiciones y después la palabra. De Santiago Caputo, que habla, habla muy pocas veces, el asesor presidencial fundamental en el armado de poder del gobierno de Javier Milay. ¿Y qué dijo Santiago Caputo? Le agradeció enormemente a Mauricio Macri. Quizá hay ahí una preocupación respecto de que van a ser diputados y diputadas del PRO con el tema de los fondos reservados de la CIDE. Pero es decir, en toda esa secuencia. Se ratifica lo que Macri hoy pone en escena: un acercamiento. Estamos con mi ley. Es más, dice: argentinos y argentinas, sigamos apoyando a mi ley. Es por acá. Estas ideas son las nuestras. Lo que pasa es que en aquel momento no había madurez política en la sociedad argentina, pero ahora sí. Y dice: porque el gobierno de Alberto Fernández ratificó que el populismo estaba agotado. Bueno, probablemente muchos sectores del Frente para la Victoria, Unión por la Patria, o la experiencia del gobierno de Alberto Fernández, puedan decir: y la verdad que tiene razón. En eso, y tiene las mismas críticas respecto al gobierno de Alberto Fernández, es decir, un empujón nuevamente para volver a ofrecer una oportunidad a un gobierno de estas características. Pero Mauricio Macri, y esto es lo importante, se emparenta con Javier Milei. Y acá hay una definición sumamente determinante. Dice Mauricio Macri: las ideas políticas y económicas de Milei son las nuestras. Si alguien está pensando que Macri quiere otro país distinto al de Mauricio Macri, al de Javier Milei se equivoca. Las ideas económicas son las mismas. El, el proyecto es el mismo, la desregulación económica, privatizar las empresas del Estado, el Estado lo más chico posible y un Estado eficiente. Macri quiere lo mismo, va hacia el mismo, a la configuración del mismo país que Javier Milei, lo que le dices, pero vos no lo sabés hacer, porque nosotros no somos un experimento y a ver si se dan cuenta que nosotros tenemos un equipo, nosotros sabemos cómo hacerlo y es por acá y si no, bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible, pero es con Milei. Esto es un mensaje importante, por supuesto para Milei, ¿qué hará Milei ahora? Habrá habido algún acuerdo? Porque mi ley, en todo caso, tiene que ser muy crítico respecto de su entorno. Pero el apego que mi ley tiene de su entorno es muy difícil de fracturar por el modo que tiene de mirar la política y de las relaciones personales. Y Mauricio Macri estará pensando, especulando: bueno, si no me da bolilla y el gobierno de Javier Milei no le va tan bien eh, como se espera, yo estaré salvado. Y yo diré: bueno, yo les avisé que así no se hacía y trataré de preservar su electorado. Ahora, si efectivamente se emparenta con Javier y puede decir, bueno, nosotros podemos. Esa es la apuesta de Mauricio Macri y hay que ver cómo se traslada esto al ejercicio electoral que viene, y sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Y sobre todo en quienes van a encabezar, por el PRO, por la Libertad Avanza, las candidaturas a senadores y senadoras. Hay alianza, pro... vuelve a proponer una alianza, Mauricio Macri, fusión no, pero alianza sí. En un momento dice, no te puedes casar con alguien hasta conocerlo bien. Una frase se había repetido, pero de otra forma un poco más, este, menos delicada, si ustedes quieren. Pero vuelve a ratificar que acá puede haber una alianza, siempre y cuando me escuchen y siempre y cuando podamos apartar nuestros cuadros y nuestra manera de entender la gestión. Pero también hay una pregunta para la oposición. Si la oposición cree que Mauricio Macri, en las diferencias que tiene con Miley, pueden debilitar esta mirada de país, probablemente sea un error. Y también hay otra reflexión. Porque ya está mi en la cancha, porque ya está Mauricio Macri con esta mirada sobre el PRO, y la oposición, si ustedes quieren propiamente dicha, el peronismo o ese sector del progresismo, el panperonismo, siente evidentemente la necesidad de salir a la cancha. Bueno. Muy interesante eh, la reaparición política de Mauricio Macri en un intento de refundar el PRO, de darle otra inercia. Vamos a ver qué contesta en todo caso Javier Milei, si cambia algo de su equipo, si toma alguno de los consejos de Macri y qué hará Macri a continuación si pasa una u otra cosa. Pero sin dudas es una de las historias del día. Nos vamos a ir a la mesa, en minutos conversamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, mucho para charlar respecto. De la planta de gas natural licuado que se fue finalmente a Río Negro. Hoy también viene a QR Margarita Stolbitzer. Hablaremos, está muy enojada Margarita Stolbitzer, sobre todo por el tema de la CIDE, de, la de los fondos reservados para inteligencia, y le preguntaremos también por, bueno, si se arrepiente de haberle dado tantas herramientas a este gobierno para llevar adelante cosas que ahora ella misma critica fuerte. Y viene Carlos Heller. La pregunta para Heller será, sin dudas, ¿Cuánta viabilidad tiene en términos económicos el gobierno de, de Javier Milay? Miren el furcio. Son las voces del día. Bienvenidas, Bienvenidos a QR. Que básicamente. No me... Milay intervino acá para castigar a la provincia de Buenos Aires y usó como excusa algo que ayer IPF desmintió. Dijo, bueno, es porque el comunista de exilió. Me parece que la discusión en el PRO es: ¿sos oficialista o sos oposición? ¿Y hoy qué son? Bueno, yo creo que el PRO tiene que ser oficialista. Punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una aguache por cada hijo. Hasta dos hijos te damos aguache. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que, claro, porque si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante. Ante estas dudas, el señor Maduro, hace unas horas, ha llevado hoy a la sala electoral del Tribunal Supremo un recurso de amparo. Esperemos que sea independiente. Como ayer, yo ayer en la, en, en la comisión que tratamos baja edad de imputabilidad, dije, por mí es que la pongan en cero la edad de imputabilidad. El problema no es la edad, sino que el Estado no sabe qué hacer con esos pibes. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte. Es el momento de la misma, de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro. La amplia mayoría de los trabajadores del hospital estamos precarizados. Eh, en, hasta ahora estamos enfrentando los 22 despidos que se dieron. En hace un mes, hoy se cumple exactamente un mes, el día de ayer nos enteramos de nuevos despidos y lo más macabro de todo es que detrás de cada despido no solo hay una familia, sino que también hay muchos pacientes afectados. Parece de Brasil de hacerse cargo de nuestra embajada en una situación tan crítica y difícil como la que se está viviendo en Venezuela, habiendo sido expulsada nuestra representación diplomática por el gobierno del dictador Maduro. Eh, nosotros estamos agradecidos con Brasil por este apoyo corazón que a este gobierno le vaya bien porque quiero que a todos los argentinos nos vaya bien. No se inunda más, carajo. Bienvenido el equipo, Fercerolina Lanlecher. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. bien. Les quiero preguntar qué escucharon de más que ibas a compartir algún testimonio más, no sin antes decir en el repaso de las voces, eh, que José Luis Espert no deja de intentar correr los <laughs> límites. Eh, es, es una puesta a prueba permanente hacia la sociedad a ver hasta dónde tolera, eh, no el fleje, sino tres o cuatro cuadras más allá de, del fleje. Vamos a volver seguramente sobre esto. Eh, en algún momento. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. ¿Sabes cuánto es el promedio de hijos de los que, tienen, los que cobran asignación universal por hijo? ¿Cómo, cómo? ¿Cuánto es el promedio de hijos de los que cobran asignación universal sí. por hijo? Él decía, bueno, pagarémosle hasta el segundo. 2.38. No es cinco. La cantidad de hijos, sin ¿sí? menos de tres, de, de tres hijos gozovistas. 38, hijas. casi dos. Y entiendo sí. que no cobran lo mismo además por hijo o hija, pero eso ya no. sería meternos en, en pero, los argumentos de la discusión, eso es no, lo que no quiero hacer. Sí, ¿no? comparto, comparto plenamente. Porque entonces, ah, bueno, si tiene razón, es este, insisto, ya hablaremos sobre, sobre esta situación. Deme una definición de, de Mauricio Macri. me pareció un intento muy inteligente de Macri de tratar de encontrar su lugar Acompañando y defendiendo las ideas del gobierno de Javier Milei, pero al mismo tiempo diciendo, bueno, pero los que saben hacerlo somos nosotros, Fer? A ver, yo primero tengo que decir que le hizo muy bien este descanso de no sé cuánto, ¿cuánto hace que descansa, Macri? Bastante. Porque yo nunca lo vi hablar de corrido así sin, y, y dando las palabras justas, decía sinónimos de, de palabras. Yo realmente estaba asombrado porque parecía otro. La verdad, yo, eh, no, hay, hay algunos de sus discursos, estando en el poder, que eran... Eh, estás, en la estás muy en la forma, no está, tanto en el contenido. Está entrenado, ¿sabes? sí, está entrenado, está recordando las palabras, puso, eh, porque te decía, sinónimo, hizo alguna metáfora. La verdad, me sorprendió. Ahora, sí. cuando se pone a hablar de que con nosotros había como que había actividad, que había rutas, todo no, lo que, que dijo. Había, él dice que eh, había, había gestión. Gas, que había gestión. Que había gestión, dijo que había hecho eh, que había hecho el tema de cloacas. Digo, si lo compara con mi ley, es cierto. Si lo compara con el gobierno anterior, justamente él tenía unos números pobrísimos. Lo que pasa es que lo que vino después es bastante peor. Y después habló de que los jueces trabajaban con libertad. <laughs> Yo me acuerdo de todos los empresarios que mandaron en cana, que después ninguno terminó. No, está bien, es Yo, entiendo locura. eso. Por ahí no resiste el archivo de su propio gobierno. Pero más allá de eso, está muy claro qué es lo que, qué es lo que busca y cómo quiere posicionarse en la escena. Si le va a salir bien o no, veremos, digamos, ¿no? si es efectivo. Probablemente tenga mucho que ver con cómo le vaya a Javier Milé en este, en este tiempo. Un dato sí, solo, ¿verdad? ¿no le pagaron a la Ciudad de Buenos Aires...? El acuerdo. No le pagaron. Acabo de chequearlo. Le de Primero de 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 agosto. El Y julio sigue en 1.40. El acuerdo de, de Digo, coparticipación. Porque si él va a la forma, yo voy al fondo. Sí. <laughs> no está en la platita. Eh, está ya en conexión con QR el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Pablo Caruso y todo el equipo de QR. Saludamos. Ahí tenemos un tema de audio, me parece. Ya lo vamos a, a poder escuchar. Al gobernador, por supuesto. Hola. Ahí está, ahora sí lo escuchamos, gobernador. Buenas noches. No, no. Hola, hola. Ahí está. Bueno, sí, acá estábamos viendo qué ocurría. Escúchame, hay un retorno, yo tengo un eco. Ahí estamos afinando las cuestiones para que el gobernador se sienta cómodo y podamos conversar. Entiendo que va a escuchar la, la pregunta. ¿No se escucha bien, Axel, no? Yo perfectamente. Muy bien, muy bien. Sí, ahí está, ahí no tengo retorno. Muchas bueno, gracias, disculpen. No, está muy bien. A ver, gobernador, está muy clara la, la posición en estas horas eh, respecto de la reubicación de la planta de GNL en la provincia de Río Negro en vez de en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Quiero empezar preguntando y quizá mensaje a los y las bonaerenses. ¿Esto ya es una eh, situación resuelta o la provincia va a insistir a ver si se puede modificar la localización de la planta? Bueno, la verdad es que eh, todavía la decisión final eh, creo que requiere de varios conformes, así que supongo que ha sido un paso que tomó la compañía de manera intempestiva, como dijimos, y además todavía sin explicaciones. Lo que es cierto hasta hoy es que las únicas explicaciones que teníamos, que eran las del presidente, Uh -huh. que era porque él dice que yo soy comunista, socialista, y los bonaerenses votaron mal por no votarlo a él, o por no votar a su fuerza política, sino por votar a Unión por la Patria, votar al mismo gobierno que fue a la reelección. Bueno, esa era una de las explicaciones, yo creo que eh, la categoría de comunista-socialista en boca de mi ley, eh, ya a esta altura eh, es de un espectro muy amplio, fíjate que se la puso. A Macri, a Larreta, eh, a López Murphy, a Spert eh, y por supuesto también a Lula. A, bueno, puedo seguir así un rato uh -huh. largo a todos los que calificó de comunistas socialistas porque no está de acuerdo, porque no le gusta, porque está con uno de esos raptos que tienen sus discursos o sus enojos o le molestó en algún momento algo que pasó. Entonces eso era una de las explicaciones los bonaerenses votaron a, a este gobernador este gobernador es comunista entonces se va a la planta porque no van inversiones bueno la provincia de Buenos Aires es la que más inversiones tiene gobernamos hace cuatro años tenemos 50% de la industria la verdad que todo eso es desestimable por de quién viene y por el contenido y luego lo otro que dijo es por no aprobar el rigi en la provincia de Buenos sí. Aires por no votar la adhesión al rigi eso quedó desmentido un tiempo después cuando YPF explica, eh, o explica o intenta brevemente dar una justificación, dice hay una ventaja económica en Río Negro que no tiene nada que ver con el RIGI, ni con ninguna votación, ni con una cuestión normativa, lo cual, bueno, a mí me ocasiona, en ese mismo momento me habla el presidente IPF Marín, eh, porque es lo que yo le expreso, habían incumplido algo que... Habíamos acordado con IPF, tanto desde la provincia como desde el municipio, que era que la decisión se iba a tomar en, oct... en, perdón, en agosto, mediados de agosto, en un tiempo, y que si necesitaban alguna cuestión normativa nos iban a consultar. Así que lo que me dice es: no, la verdad que se tomó porque depende de cuestiones económicas. Así que eh, ahí lo que dijo el presidente. Se cayó sin... Sí, gobernador, ¿esas razones económicas ya se conocen? ¿Ya, ya son eh, como para discutir públicamente o todavía no? No, lo que apare... no, realmente no. El presidente de PF me dijo que me las iba a poder mostrar. Uno, en primer lugar, lo que puede ver es que eh, no fui yo el que trabajando políticamente o algo parecido. Eh, pedí que se instalara en Bahía Blanca. La decisión de instalarlo en Bahía Blanca es medio natural y obvia porque Bahía Blanca es el principal puerto y polo petroquímico del país. Queda en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, pero tiene muchísimas facilidades. Y PF mismo, que es lo que me dice el presidente: mira, no hay un problema ni con Bahía Blanca ni con el gobierno provincial porque estamos llevando adelante dos inversiones reales existentes. Que son en Mega y en Profértil de IPF por 2.200 millones de dólares hoy. Así que no tiene nada que ver con eso, no hay discriminación, dice, se hizo un estudio. Pero lo que nosotros estamos planteando es que en el sí. lugar, en cualquier lugar que no sea Bahía Blanca, pero específicamente donde están hablando, sí. eh, no hay un puerto. Y acá el problema no es la primera etapa, que uno podría hasta... Eh, estudiar alguna cuestión particular, que tampoco creo que exista, pero la primera etapa es traer unos barcos que son como fábricas que convierten en líquido al gas eh, y estos barcos se fabrican en el exterior, se ponen en algún, en algún lugar sin instalaciones en tierra demasiado importantes, se pueden poner, nosotros lo hemos hecho en el puerto de Bahía Blanca muchas veces, o sea que esa inversión puede ir a varios lugares, el sí. tema es que... Lo importante de la inversión es la segunda etapa, eh, que es instalar una planta en tierra de licuefacción del gas, que realmente eh, necesita mucha mano de obra, infraestructura y necesita un puerto real. Uh -huh. Y la verdad es que no lo hay. Entonces es ahí donde surgen las dudas más fuertes. El resto ver, es llevar un gasoducto y... Poner quiero hacerle un barco, una, una pregunta ahí, gobernador. Esto se P pensando que eh, nuestra audiencia puede entender... O puede intuir, digamos, ¿no? la importancia estratégica de lo que significa el gas natural licuado, de las discusiones que venimos teniendo respecto de la soberanía energética y demás. Pero, ¿qué es lo que se le puede decir a la ciudadanía para que pueda discernir si esto es una discusión de enemistades políticas o es una discusión que, en el fondo, tiene una manera de entender el desarrollo productivo del país y, eventualmente, esta decisión como perjudica eso? Pero insisto, para audiencia que quizá dice, ¿pero de qué están hablando? ¿Cuál es la discusión de fondo? Mira, eh, voy a ser lo más breve posible, uh -huh. pero me preguntás algo de fondo, tengo que contar un, mínimamente unos antecedentes. Es la esencia de, de nuestro programa, este poder, poder explicar. Bien, esta gracias. Esta inversión tiene una historia que comienza en realidad con la recuperación de YPF en 2012, con la toma de control por parte del Estado de su empresa de bandera en términos petroleros. Eh, porque permite poner en, mar en marcha Vaca Muerta, uh -huh. que cuando YPF estuvo privatizado durante tanto tiempo, desde los 90, eh, no hicieron una sola inversión importante. Vaca Muerta lo que permite es producir gas y petróleo no convencional. Argentina tiene la cuarta reserva de petróleo no, convenci de gas no, con perdón, de petróleo no convencional del mundo y una de las primeras de gas. Entonces, es gas para 150 años de la Argentina. Así que, una vez que pusimos en producción vaca muerta, eh, va a haber un excedente de gas, por haberla recuperado. Entonces, ese excedente de gas se puede exportar. Para exportarlo, hay que convertirlo en gas licuado. Claro. O sea, que esa es un poco la historia. Petronas, que es la empresa eh, que, que aparece acá, es una empresa de Malasia, una empresa malaya, que yo era director de IPF en ese momento, en 2014. Eh, se asocia con IPF para explotar gas en vaca muerta uh -huh. y a partir de ese momento empieza a ver la posibilidad porque ellos son expertos están como en 50 países el licuar gas entonces en dónde ponerla en Bahía Blanca eh, porque en medio como digo obvio natural y más, a, a primera vista claramente más eficiente porque es un puerto que tiene muchísima inversión que tiene es un puerto de hidrocarburos donde tenemos este, mucha inversión, además eh, vinculada al petróleo y gas. Entonces eh, deciden ponerla en ese puerto. En el 17 empiezan a trabajar con el puerto, ni estábamos nosotros. Entonces en el gobierno Petronas e IPF. En el 22 anuncia la inversión en Bahía Blanca, que se va a hacer en Bahía Blanca. La anuncia el presidente o el CEO, digamos, el gerente general de Petronas con el gerente general y presidente ya estaba de Estaba la decisión claro. con el presidente de la Nación, anuncian va a hacerse esa inversión en Bahía Blanca, todos los estudios así lo hicieron. Eh, luego vienen al puerto de Bahía Blanca en febrero del 23 y reservan terrenos, que de hecho después lo solicitaron otras empresas, pero no, se, no les dimos el acceso desde el puerto porque lo había reservado YPF para este proyecto, luego en marzo me reúno acá en mi oficina, estoy en La Plata, en con el presidente de Petronas y de IPF, seguimos hablando de la inversión, piden cosas, piden tierras, empezamos a trabajar <coughs> esto, cambia el gobierno, viene mi ley, aparece en un programa de televisión con Fantino, dice estas barbaridades que digo, estas insensateces totales, que dice, no, porque el gobernador y porque no aprobaron el RIGI, que hoy resultan ser mentiras, chicanas, y tonterías. Eh, y eh, después, el graciosamente, el directorio IPF, entre gallos y medianoche, vota eh, cambiar la inversión, sacársela a la provincia de Buenos Aires. Uno dice, porque uno podría decir que es político. Sí. Ustedes saben cómo actuó mi ley con cada funcionario que no le hizo caso, no le gustó. Lo rajó. Uh -huh. Entonces, imaginemos, si mi ley en un programa de televisión dice, la inversión no va a la provincia de Buenos Aires. Y después al otro día PF vota que sí va a la provincia sí, de Buenos claro. Aires. El directorio de PF tiene una mayoría votada por mi ley. Y segundo punto que, que, que quiero marcar, que tiene que ver con, con esto y, y ver la decisión política. Nosotros no conocemos, no sabemos por qué. De pronto, puesto lo de mi ley, eh, la inversión cambia, pero además mi ley viene castigando a la provincia de Buenos Aires y permito decir. a todas las provincias argentinas, pero con particular énfasis en la provincia de Buenos Aires, desde que asumió, nos quitó, eh, yo decía, 6 millones de millones, 6 billones de pesos, paró toda la obra, esto lo hizo en todo el país. Sí. Eh, cuando no le votamos la ley bases, los senadores, diputados de la provincia de Buenos Aires, eh, incluso cuando se le cayó la ley bases al principio, dijo, los voy a fundir, ¿se acuerdan que lo echó entonces al ministro? Sí de infraestructura, el secretario de infraestructura, porque había filtrado una reunión donde dijo, los voy a fundir. Después nos sacó el Fondo de Seguridad, que es un fondo muy importante porque la provincia de Buenos Aires tiene un policía cada 80 manzanas. La ciudad de Buenos Aires, para que entiendan, tiene dos por cuadra. Así que necesitamos más inversión, patrulleros. Eh, bueno, perdón, se me cayó el. se me cayó el auricular. Pero yo sigo y, y termino, me lo pongo y termino. Eh, bueno, entonces viene castigando a la provincia de Buenos Aires, sacándole muchas cosas, y ahora sale en la Bien. tele y dice le voy a sacar el puerto de Bahía Blanca porque no claro. me votaron. Es un capricho, me parece una tontería, pero hay muchos indicios. Axel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hernán Lecher te saluda. Te pregunto dos cosas cortitas. La primera, si tuviste oportunidad, me imagino que sí, de hablar con el intendente de Bahía Blanca, con sus bieles, al respecto de esta cuestión. Y la segunda, ¿sabes qué? Yo en mis redes subí alguna cuestión respecto del GNL, y alguna gente, algunos vecinos de la Patagonia me decían, bueno, déjenle algo a la Patagonia. ¿Hay algo de intencionalidad de mi ley de discusión entre las provincias? ¿Cómo ves eso? Mira, sobre, sobre esta cuestión eh, yo creo que eh, es cierto, uno podría plantear mu muchísimas cuestiones de desarrollo. Eh, nacional, por eso yo digo que yo no estoy eh, contra ninguna provincia, ni es un boca-river, ni lo que quisieron armar algunos medios de comunicación, incluso el gobierno nacional, tiene ningún sentido. Nosotros lo que estamos diciendo es: esta inversión, este proyecto se viene preparando hace años, eh, hubo evaluaciones, estudios, y de repente llega mi ley. Y más que poner ver a dónde lo pone, Marco a dónde lo saca y por qué él dice que lo saca. Porque una vez que mi ley en la tele a los gritos dice, esa inversión no va a la provincia de Buenos Aires, no va a ir porque no votaron al Rigi, que ya vimos que es un papelón, pues no, la propia empresa dice, esto no tiene nada que ver con el Rigi, no tiene absolutamente nada que ver con el Rigi. Entonces, eh, está politizando un tema que no debería hacerlo y, y creo que... Después de dicho eso y tomada esa decisión política del presidente, yo veía muy difícil que aún una evaluación de cualquier tipo y aún cualquier consideración adicional sobre diferentes localizaciones tuviera algo más que no fuera una decisión política de mi ley. Me dice el presidente IPF que tienen motivos, que tienen informes. Apareció una consultora tres días antes de la decisión, una consultora que se llama Arthur Little o algo así. Eh, yo la verdad que no la conocía, mirá que trabajé mucho tiempo de, en el sector energético, no la conocía, pero bueno, veremos. Y además me llama la atención que en cuatro o cinco días puede resolver algo tan complicado. Eh, así que bueno, esta, esta es la situación con el intendente de Confedes Bieles, intendente de Bahía Blanca, sí, venimos llevando adelante esto, trabajando juntos en las inversiones que hay. Y, y bueno, la provincia de Buenos Aires tiene... Mucha obra en Bahía Blanca, mucha inversión, la circunvalación de Bahía, las obras del agua, obras que se esperan hace mucho tiempo, muy complicadas, que han ahora con, con la situación, lo que generó mi ley de la devaluación, del parate, del desfinanciamiento, las seguimos igual, las pusimos en marcha y, y rearmamos los contratos para continuarla, y obra nacional parada completamente, como en todo el país. Entonces uno también dice, quieren... Dicen que hacen inversiones porque les preocupa el trabajo, les preocupa la producción, pero todos los días perdemos pymes, perdemos puestos de trabajo, se pierde el salario. O sea que a mi ley esto no le preocupa. Y con la obra parada, necesidad de infraestructura, en Bahía, obviamente, que en cualquier otro lado, donde no hay un puerto, eh, habría, que, habría que ver. Pero Bien. de nuevo, yo como no quiero polemizar... Con otras posibilidades, lo único que cuento es la historia esta, Bien. infausta y, y además absolutamente arbitraria, hasta donde vemos, de un presidente gritando: Le voy a sacar la inversión porque votaron mal, y al poco tiempo se vota a sacar uh -huh. la inversión de la provincia, y dicen que con motivos técnicos. Esto lo tendrán que explicar. Yo ahora lo de mi ley es imperdonable. Lo de mi ley es imperdonable, pues es un ataque al pueblo de la provincia de Buenos Aires, a Bahía, por supuesto, al puerto, por supuesto, pero. Eh, además con mentiras porque no era por lo del rigi lo dice la propia sí. compañía y eso lo quiero marcar porque estamos en una Argentina donde un presidente eh, por tweet o, o con insultos en programa de televisión nos hace pelear con nuestros principales socios comerciales con Brasil con China bueno enojos diplomáticos con varios países eh, y así se la pasa gobernador Entonces, aquí está le saca a la provincia de... Claro, entonces eh, yo no puedo más que pensar en esto. Gobernador Fernando Cerolini tiene una pregunta para hacerle. ¿Qué tal? Buenas noches, Kichirov, ¿cómo le va? Eh, una, la, la pregunta tiene que ver, son dos cositas. Una es si tomó contacto con Petronas propiamente dicha, con la empresa malaya, si esos es totalmente también están de acuerdo totalmente con la decisión o si están viendo qué pasa. Eso me gustaría saberlo. Y lo segundo es... ¿Cuánto cree que justamente un gobierno que no le gusta la obra pública, que no le gusta hacer ru no manten ni mantener las rutas, cuánto tiempo le llevaría hacer las rutas para esto el puerto y en, en cuánto retrasa la obra? Porque si hay que hacer todo de cero, se supone que esta obra que se empezó a negociar en el 2014 ya lleva 10 años de negociación, esto de alguna manera me parece la puede retrasar. Mira. La verdad que el ritmo que traía el proyecto tenía que ver con el aumento de la producción y la posibilidad de un excedente en vaca muerta. Ahora, bueno, todo esto lo va a tener que... La parte de Petronas, eh, eh, mira, lo que quiero ser muy cauto, porque vos fíjate que mi ley dijo estas cosas en medio de la discusión, que era pública, y como gobernador, a pesar de que me insultara o me, o me este, amenazara o amenazara a la provincia, yo eh, intenté no contestar de una manera eh, ni agresiva, ni, ni violenta, ni descalificadora con el presidente, eh, porque creía que lo más lógico y lo más prudente era esperar que se cumplieran los plazos que nos habían dado también y, y bueno, y de alguna manera, no sé si decir rezar, pero esperar también que... Eh, esta decisión se tomara por parámetros razonables, porque fíjate que en todo este tiempo que se estuvo planeando la inversión... Siempre fue Bahía, 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 tuvimos reservas en Bahía, eh, todo, tengo un montón de documentos de IPF que hablan del puerto en Bahía, de repente llega mi ley, entonces uno no puede, de, obviamente, sacarse de la cabeza que mi ley dio una orden, una indicación, o, o alguien tuvo, tuvo eh, algún, algún, algún factor para, para hacerle caso finalmente. Entonces, bueno, todo esto, y de nuevo, sin perjuicio ni de Río Negro, ni de la Patagonia, ni de todo lo que podamos discutir al respecto. De hecho, YPF, estos días también estuvo hablando Pablo González, que fue presidente de YPF, y comentaba, ahí en Río Negro iba a ir un oleoducto para la exportación de petróleo. O sea que también estaba contemplada una inversión. Lo que tenemos que entender bien es un puerto y una obra en tierra de esta magnitud, cómo se va a hacer. Así que lo de Petrona lo contestará la empresa. Ha sido hasta ahora muy pero muy prudente, así que lo contestará la empresa. Eh, y me habías preguntado también, perdón, por el retraso que puede dar la creación del puerto y de las rutas y, y, y toda la, la estructura ah. que tiene que haber para empezar a explotar, porque va a retrasar la obra o no. Mira, tiempo y dinero, en principio, eh, pensándolo tanto como economista como de mi rol de gobernador, si me dicen hay que construir un puerto, hay varios proyectos de puertos nuevos en la provincia, te cuento uno, por ejemplo, de aguas profundas, en la zona de Punta Indio, en Pipinas, que se, se estaba pensando por esa zona hacer un puerto y se hablaba de años de construcción y 5.000 mil millones de dólares la inversión. Eh, entonces, eh, eso sí eh, cambiaría la ecuación del proyecto, por eso yo digo... Que, que tendremos que conocer, porque esta es una compañía que además cotiza en la Bolsa de Nueva York, es una compañía, ustedes saben que... Claro, no eh, puede ir en contra de su propio interés. No, por eso bueno, hay claro, que ver si justifica, Claro. claro. Lo, único, yeah. lo único que se dijo es que el caño sería más corto uh -huh. por la cercanía, pero vos fíjate, si no me equivoco, Hernán... Eh, que estás ahí, eh, recordame a ver si me equivoco el número, creo que el gasoducto Néstor Kirchner salió como 600 millones de dólares, ¿puede ser? Sí, un poco más. Sí, bueno, entonces estamos hablando de una inversión, no mil millones como un puerto, sino tal sí. vez creo que son 80 kilómetros menos, estaremos hablando de, no sé, 80 millones de dólares en 50.000, mm -hmm. o en 30.000, o en 10.000. Obviamente el largo del caño no debería ser la ecuación económica fundamental para un proyecto de esta envergadura. Claro. Pero de nuevo, yo eh, quiero ser prudente. Lo primero que voy a hacer bueno. es dejar en claro, eh, lo que yo marco es mi ley sale en la tele y dice, no va a la provincia de Buenos Aires porque votaron mal, porque el gobernador no sé qué, porque no sé qué, porque este, no aprobaron el RIGI. Todo eso, eh, eh, puras tonterías, eh, o manejo político, porque tiene que ver también, le voy a cortar los recursos a las provincias que no me votan. Una, algo entre la extorsión eh, y, y digamos y un imperativo a los votantes, bueno, votenme a mí o voten a mi fuerza política para tener algún beneficio. Vos fíjate que en mi ley que venía a reformular la política, qué sé yo, ya tiene eh, los peores vicios, ¿no? De discriminación, de, de extorsión, de látigo y chequera, como idea además, al pueblo, decirle, al pueblo de la provincia, decirle, miren voten bien y van a tener no sé qué. Uh -huh. Y la verdad que lo triste de todo esto es que a los que lo acompañaron con el voto en la ley bases, o los que lo acompañaron la verdad, eh, en diferentes decisiones que fueron al pacto de mayo, eh, la verdad que la respuesta en términos de recursos es nula. Gobernador. Es un presidente que ¿Hay una... todos hablaban, bueno, ¿habrá un compromiso? Hay una pregunta que se hace habitualmente y es eh, en todas las encuestas, en todos los trabajos de análisis cualitativo, da que la sociedad argentina sabe que vive peor en estos tiempos, digamos, ¿no? Pero sin embargo hay una idea de un sacrificio que tiene sentido porque esto era lo único que se podía hacer, había que tener cierto coraje que mi ley, que mi ley eventualmente lo tiene y está a la luz al final del túnel. Como gobernador, pero como dirigente político, ¿cómo observa esta ecuación? ¿Qué es lo que piensa cuando Sordo le dice, bueno, en algún momento esta idea de sacrificio que tiene sentido se va, se va a terminar? Pero en el medio hay que seguir haciendo política. ¿Cómo le está observando, insisto, como gobernador y como dirigente? No, mira, yo te digo, el sufrimiento, eso, eh, eh, esta es mi posición, lo he dicho en campaña, lo he dicho siempre, lo dije durante el gobierno de Macri, donde el discurso era lo mismo, la política muy parecida y los funcionarios lo mismos. Eh, que mi ley. Eh, la delantera de mi ley, los tres de adelante son Caputo, Sturzenegger y Bullrich. Patricia Bullrich, o sea que mucho no cambió. Uh -huh. eh, esos son los ministerios en políticas como esta, seguridad, este, que tiene que economía. ver con todo lo que están haciendo en materia sí. de represión, eh, economía, que es todo lo que hacen en materia de deuda, tema financiera y ajuste, y lo que antes se llamaba reforma del Estado, que ahora se llama o modernización. Uh -huh. Que la ley base, todo eso, que es Sturzenegger, que era un paquete así que lo tenía listo para Patricia Bullrich, llave en mano se lo dio a mi ley, mi ley sigue. Pero la diferencia con Macri, pero la diferencia con Macri, y ahí va, la diferencia con Macri parece ser que ahora la sociedad dice, bueno, está bien, aunque ya hayamos visto esto, ahora sí tiene sentido el sacrificio, Mirá, digamos. ¿no? Eh, voy a decirte un par de apreciaciones, pero bueno, hablar de la sociedad en general, después las encuestas, yo, viste, si yo siguiera las encuestas. Y decidiera por eso y uh -huh. las tomara tan en serio, no estaría acá, eh, porque nunca, a ver, Vidal me ganaba por 30 <coughs> puntos. Digo, no, no por eso, y esta última elección, eh, la reta, no sé qué, o sea que más allá de esos estudios de opinión, porque sí. yo la verdad que recorro muchísimo la provincia de Buenos Aires y no observo ni ese entusiasmo, ni demasiada paciencia. Eh, ya y sí lo votaron, perdió las tres elecciones Milei, acá paso generales uh -huh. y, y balotage, pero, pero noto que, que se empieza a ver que son los mismos funcionarios de siempre, que la B corta, nos tuvieron con la B corta no sé cuánto tiempo, que sí, rebote económico y una rápida recuperación. Mi empezó a decir ya empieza la recuperación, ahora pasaron de la B corta a la L y ahora ya están por la I latina. Es todo para abajo, o sea que van a recorrer todo el abecedario, pero lo cierto es que el discurso, los funcionarios son lo mismo y el discurso es muy parecido al de Macri, porque ustedes se acuerdan, luz al final del túnel. Ahora era B corta, pero ellos, eh, uno recuerda, brota verde, de verde luz sí. al final del túnel. De peor ya pasó, no sé qué. A, a, sí, bueno, eh, la lluvia... No, por eso. Eh, Estas políticas yo lo llamo de sacrificio inútil, pero además... Eh, eh, sacrificio dirigido a determinados sectores, porque yo te digo que así como fue en el gobierno de Macri, que mientras eh, muchísima gente la pasaba mal con las políticas de ajuste, con los tarifazos, con, con los problemas que hay de precios de alimentos, con los problemas de medicamentos, con la nafta, eh, con la falta de acceso al crédito, la apertura importadora, provincia de Buenos Aires, provincia productiva, eh, dificultades por todos lados, pymes que cierran, la gente... Basta preguntar, hablando con los intendentes. Ayer el intendente eh, de. de eh, mira estuve en San Vicente y después estuve en Tandil. Un intendente del peronismo, otro intendente del radicalismo. El de San Vicente me dice: se me duplicó la demanda de alimentos. Gente que, como no puede eh, parar la olla, se va al municipio. El de Tandil, radical, una zona. Es decir, que entonces eh, es una cuestión de tiempo. De la que la realidad una... haga su trabajo, digamos, eh, para, para pensar en. Bueno, yo no, yo tengo, yo, yo la verdad que trato de que la realidad eh, haga lo menos posible su trabajo, porque es gente que pierde el laburo, pasa hambre, este, tiene problemas para pagar sus facturas, tiene que cerrar la empresa, que echar gente, o bueno, ante eso la provincia de Buenos Aires, los intendentes de la provincia de Buenos Aires, eh, todos trabajando para uh -huh. Para, para poner el hombro en la medida de lo posible. De, de Axel, eh, recién repasaba los datos, ayer salieron los datos de recaudación de, de transferencias de origen nacional a las provincias. Repasaba el caso de la provincia de Buenos Aires, menos 19% en términos reales, pero agarro cualquier provincia me da más o menos lo mismo. Me imagino que los recursos propios deben haber caído otro tanto. ¿Cómo se sostiene los recursos o la dinámica? de una provincia con esa semejante caída y te hago una segunda pregunta. cómo puede ser que los gobernadores de todas formas con semejante caída acompañen las políticas de mi ley? mira, eh, la caída de recursos en la provincia de buenos aires se explica en parte por recortes arbitrarios e ilegales que realizó mi ley. por lo mismo que ahora en su planteo eh, de la planta de GNL en Bahía Blanca, que él dijo, bueno, voy a cortar, 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 eh, porque son discrecionales, porque son arbitrarios, optativos, y la verdad que fuimos a la Corte Suprema, no solo nosotros, por el Fondo del Transporte, por los fondos de ANSES, que dejó de transferir a las cajas eh, provinciales, varias provincias, la nuestra también, todo eso porque es ilegal y estamos esperando un fallo de la Corte Suprema, que no es tan difícil porque... Claramente hay una estructura jurídica, normativa, acuerdos, presupuestos, leyes que, que dan la razón a las provincias. Luego lo que empezó a pasar, la recesión, eh, siempre tiene un mecanismo, Hernán, sabes vos, eh, que se retroalimenta, porque una vez que empieza la recesión... Hay más despidos, menos consumo, menos salario, menos consumo, menos consumo, menos venta, menos venta, menos producción, menos producción, más despidos, y entonces menos consumo, menos venta, menos producción. Y bueno, esto se va reproduciendo también y la recaudación sufre porque se asocia a la actividad o porque sube la incobrabilidad. Gente que ahora no puede... Mira, el otro día una señora ahí en San Vicente me dice, yo tenía 11 medicamentos que me cubrían porque tenía... eran oncológicos. Uh -huh. Y me dice, de eso me sacaron, la provincia repuso una parte de esos remedios. Por eso también, sostener, sostener la obra, sostener eh, la claro, claro. provincia, oh, salud, la educación, y sobre eso, cada vez más necesidades que hay que cubrir. Así que es muy complicado, mi respuesta es muy complicado, eh, es lo que estamos haciendo adelante, y después la decisión una, de cada gobernador tendrá que. la va a explicar cada uno. Yo, acá en la provincia de Buenos Aires y varios gobernadores más, no hemos sido. Ni al Pacto de Mayo ni hemos acompañado estas leyes, pero bueno, lo tiene que se posiciona cada uno y tendrá su, su explicación en el ejemplo, la provincia. La... Yo ni siquiera lo hago porque no comulgo nada más, no comulgo, por supuesto no estoy de acuerdo, pero además tengo un mandato. En claro. La provincia de Buenos Aires, yo fui a elecciones diciendo derecho a la salud, derecho a la educación, producción, trabajo, y cómo voy a acompañar leyes que no tienen un solo artículo a favor de la provincia de Buenos Aires, provincia que tiene 50% de la industria eh, y tiene mucha dificultad. Escúcheme, bueno, sí. Eso es mi eh, a ver, me gustaría corto que me diga qué le dijo el de Tandil, que justamente si es radical no, no comparte con usted, por lo menos en las listas no la comparte, y es un lugar del agro importante, que, ¿cuál es la realidad de Tandil? Y me gustaría que me diga... Si la, la corte no lo acompaña y si la recaudación, como dijo Lecher, sigue cayendo, ¿queda la posibilidad, como pasó en La Rioja, de que empiece a aparecer una moneda propia en las provincias que no tienen el acceso al capital que le está negando la nación? Mirá, lo que me dijo el intendente Lungi, Miguel Lungi, un hombre con muchísima experiencia, fuimos a inaugurar viviendas, a recorrer obras de 156 nuevas viviendas. Todo financiamiento provincial, fuimos también a, a inaugurar un enorme eh, establecimiento, 28 aulas para un instituto eh, para formación en arte y el conservatorio. Vos fíjate uno puede hablar de ideología, de Hayek, de Mises, de Keynes, pero ahí está la realidad, lo que estamos haciendo de todas maneras, acompañar al pueblo de Tandil, me dijo que aumentó cinco veces. Se quintuplicó la demanda de alimento, que tiene mucho problema para sostener el hospital público. Me lo di. Yo, bueno, no, no es una cuestión de copyright, lo había dicho, pero de forma independiente me parece, llegó a la misma conclusión. Este señor, Miley, vino a, a privatizar y estatizó. Porque el hospital público, la gente que no puede pagarse los remedios, la gente que no puede pagarse la atención médica por privado, termina en el hospital público. Así que además estamos soportando. Un aumento de, de las prestaciones eh, con un corte de recursos. Eso no solo el gobernador eh, y el gobierno provincial, sino eh, todos los intendentes de la provincia. Así que yo creo que la, la posición más allá. ¿Y de lo de la, la moneda? Perdón, lo de la moneda. Listas, ¿Puede llegar a pasar que haya en algún momento eh, la posibilidad de que las provincias tengan que poner su propia moneda? Mirá. Eh, lo que nosotros creemos es que esta política tiene que cambiar después, eh, porque eh, dijo mi ley que lo votaron a él para hacer el ajuste, así que él tiene legitimado el ajuste, pero si uno mira lo que dijo en campaña electoral, dijo que ese ajuste iba a ser distinto a todos los ajustes que se vivieron en la historia, por eso yo enfatizaba con los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre. Iba a ser distinto porque va a ser contra la casta, contra la política, uh -huh. contra un sector donde probablemente el votante de Milay no se sentía incluido. Ahora, ¿qué ajuste hizo? Contra los jubilados, hizo, contra los docentes, hizo el ajuste. Bueno, si querés saber a quién le hizo el ajuste, anda al supermercado, anda a, a, a la estación de servicio. ¿Cómo y contesta y eso? Si explicar, hay posibilidad o no te a explicar quién? de una moneda eh, provincial. Eh, mira, lo que pasa es que las dificultades cada vez que hay, en este caso hay que ver cómo está. La liquidez. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, la verdad que lo que esperamos y lo que necesitamos es no tomar ninguna medida que no nos fuercen a las provincias, porque ya hubo varios problemas en varias provincias, nos fuercen a las provincias a tener que hacer eh, todo o afrontar todo el costo de esta cuestión porque la responsabilidad está en el gobierno nacional. Entonces yo creo que hay una. Eh, cuando tomemos una medida, la que sea, la vamos a anunciar, no estamos evaluando esa. Gobernador, bien, bueno. muchísimas gracias por este rato con QR y a 24. Toma agua bueno, y nos saluda. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicilov. Bueno, en horas muy importantes, definiciones en términos de cómo se decide. Me parece que, en definitiva, esto es lo importante. Para nuestras audiencias, que pueden estar pensando, che, ¿qué es lo que hay de fondo? Bueno, ¿cómo se decide una inversión tan importante de 30 mil millones de dólares sobre algo tan determinante como es la soberanía energética de un país y eventualmente las exportaciones y lo que significa ingreso de dólares? Se define por un capricho ideológico de un presidente, se define porque hay por detrás una ecuación que hacen quienes invierten sobre qué conviene más. Esta es la información que todavía no está, es lo que nos dice o es el argumento de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya está con nosotros Margarita Estolwitzer, diputada nacional de Hacemos Coalición Federal. En las últimas horas, muy preocupada la diputada Estolwitzer respecto de lo que significan los fondos reservados y el mil millones de pesos, fondos reservados a la... Inteligencia, al, al organismo de inteligencia, antes Agencia Federal de, eh, de Inteligencia, ahora la nueva vieja SIDE. Vamos a compartir lo que decía el vocero presidencial Manuel Adorni sobre esto y comenzamos la charla con Margarita Stolbizer. Proteger a los arreglos me parece que no es un de de segundo orden como estás planteando en la pregunta, me parece que es un tema de primer orden. No, segundo orden no creo porque hay un chico desaparecido en corrientes de los servicios de inteligencia no, no pueden encontrarlo, no pueden saber dónde está. O sea, y ya vi, ahora se va a aumentar esto. Que, sí, que, yo te diría que efectivamente, entonces me estás dando la, la, estás haciendo, estás respondiendo la pregunta de manera correcta. Efectivamente hay que profesionalizar ¿Es prioridad... ¿Son prioridades los más vulnerables? Sí, de hecho, los, eh, me, la, lo, me la paso contando lo que se hace por los más vulnerables en términos de recursos o en términos de asignación de recursos. ¿Es prioritaria la seguridad de los argentinos? Sí, también. Son todas cuestiones prioritarias que hay que atender. Vos no podés desatender el resto del Estado. Porque con el criterio, ya te digo, eh, cerremos el Ministerio de Defensa si no tenemos guerra. Con ese criterio. Margarita, muy buenas noches y gracias por venir a Cuerdo. Buenas noches, gracias por ¿Cómo la invitación. Estás. ¿Qué es lo que no te cierra? ¿Qué es lo que te preocupa respecto a lo que está pasando con, con la CIDE? Bueno, nada, si escucho al vocero, peor todavía, me da la impresión que este hombre no sabe nada y no entiende absolutamente nada como para diferenciar efectivamente cómo se protege a los sectores más vulnerables o qué es la seguridad ciudadana y qué es la inteligencia en realidad. Pero respecto del tema del, del decreto, pues yo leí esa mañana el boletín oficial y me senté a redactar el... Proyecto de, de resolución para que sea rechazado. Uh -huh. ¿no? Y escribía, me daba cuenta yo, con tanta bronca y con tanta indignación. Primera eh, cuestión: la verdad es que vengo viendo una recurrencia. Insostenible a esta altura en los decretos de necesidad y urgencia en general. En momentos en que el Congreso funciona, obvio que los decretos son materia reservada, extraordinaria, excepcional y no deberían ser utilizados con tanta recurrencia, pero atrás de todo eso hay una prohibición de la propia ley de administración financiera que dice además que cuando se asignaran recursos a la, a la inteligencia, perdón, con fondos reservados, eso sí o sí debe ser asignado por el Congreso. Entonces, hay, ad, hay en principio una cuestión constitucional de ilegalidad manifiesta en eso. Y después dos cuestiones más. Una es el carácter reservado. Este es un gobierno que hace un mes atrás quería auditar los fondos de las universidades, autónomas, Ajá. por supuesto, sí. y resulta que ahora se autoasigna. Una suma demasiado importante, estamos hablando de 100 mil millones de pesos, con carácter reservado quiere decir, nadie puede preguntar en qué se gasta, quién los gasta, nadie puede pedir una rendición de cuentas sobre eso. Y te pondría como último punto, no menos importante, uh -huh. ya una cuestión que sale de lo, de lo formal, de lo legal, y que va en el punto de lo moral a esta altura, eh, que tiene que ver con las prioridades de un gobierno que está diciendo a los jubilados que no hay plata. A los diputados que votamos la movilidad, eh, la movilidad jubilatoria solamente para que los jubilados no pierdan los ocho puntos de la inflación de diciembre. No hicimos la gran revolución y le dimos aumentos. ¿eh? Nos llamó de generados fiscales por eso. Ha cortado programas sociales de entrega de medicamentos para enfermos terminales. Bueno, y así podríamos enumerar la cantidad de recortes en un gobierno que dice no hay plata y resulta que le pone 100 mil millones al área de la inteligencia. Seguro volvemos a esto de lo, de lo moral, que, que no es menos importante, como hemos lo decías. Que son las prioridades del claro, gobierno, voy, la falta de sentido voy, humano. Voy del al gobierno. primer punto. Vos decías, bueno, pero hay un congreso funcionando. Está muy claro que las cuestiones de inteligencia son tan importantes en términos institucionales que. Podría. Eventualmente el gobierno dice: si, Bueno, yo quiero este modelo de, de agencia de inteligencia, discutámoslo en el Congreso y Exacto. no lo hace, va por decreto. Yo podría contestar: Bueno, bueno porque puede, lo hace porque puede, porque ha tenido eh, un Congreso que eventualmente no le termina de rechazar el decreto 70, digamos. Eh, es, ¿no? es cierto. Eh, voy eh, un puntito más eh, atrás. Eh, eh, no nos olvidemos que además, antes de este decreto de asignación de los sí. recursos, hubo otro decreto por el cual cambió, como vos dijiste antes, la AFIA, la CIDE. La verdad es que el cambio. Hacia la AFI, fue un cambio que demandó muchísimo debate en el Congreso. Uh -huh. Y este señor resulta que cambia de un día para el otro, vuelve a la CIDE vieja. Yo tengo... para, perdóname, yo no, no sé exactamente qué el tema. Quiero ir después al tema del decreto. Sí. Acá no, a esto justamente con el tema de los decretos, el tema de las eh, facultades delegadas que le dieron a mi ley. Yo hasta ahora estoy asombrado que él no las usó tanto, pero no sé, ya sé que debe tener ciertas limitaciones y todo, pero cuando le votaron la facultad... De Margarita, delegado, no la la facultad. Margarita no las votó. Margarita no las votó. Bueno, pero tiene, algunos de tus compañeros... Sí, sí. sí, Tienen una ineptitud de gestión brutal por y por eso es que no es cosas. Pero digo, cosas, uno esperaba ¿eh? que si le votaban eso y bueno, este muchacho con esos poderes eh, iba a... No, no tiene a de... que ver exactamente con esto. Ninguna de las facultades delegadas que yo no voté le autoriza a hacer esto. Esto está en el plano Sí, Sí, absoluto supongo que debe haber limitaciones. De la... Pero, de la no. ilegalidad. Pero no. Pablo tiene razón en esto. No. Eh, nosotros hemos presentado ya esta semana nuestro bloque con otros diputados de otros bloques el pedido de sesión urgente de la comisión bicameral. Porque la verdad es que cuando se constituyó la bicameral, cuando se empezó a tratar en el Senado el decreto 70, el presidente de la comisión se comprometió que iban a reunirla semanalmente. Uh -huh. Y han pasado meses. En algún momento, ah. hasta todos saben que se planteó que fue decir. Bueno, esperemos a que salga la ley bases y después nos dedicamos al, al DNU 70. Tampoco pasó. Entonces, vale. nuestro bloque pidió que se reúna y, obviamente, que nosotros. Planteamos esto. Yo quiero decir, tengo una posición extrema personal, no involucro sí. a mi bloque, en un doble sentido. Primero, respecto del decreto del este, el 656, yo ni siquiera lo pasaría por la bicameral, por eso lo presenté con un formato de proyecto de eh, resolución que directamente, resolución, rechace, que directamente que la recinto. Cámara lo rechace sí. en el recinto. Mi otra posición extrema es respecto de los servicios de inteligencia. Yo creo que ni deberían existir, porque podemos discutir eternamente. ¿Para qué sirven? ¿Para qué han servido en la Argentina? Y nos vamos a dar cuenta que es una institución absolutamente inútil, que solamente ha servido para encubrir operaciones uh -huh. ilegales y manejar muchísima plata sin rendirle Margarita, cuenta a nadie. En eso que te quería preguntar, básicamente. Cuando vos decís, me preocupan los 100 mil millones de pesos que van destinados a estos fondos reservados, ¿qué imaginás que puede haber? Te, te lo pregunto porque acá ha venido gente y suele ocurrir, por ejemplo. Cre quieren crear un área de ciberseguridad. Claro. Y uno piensa y dice: Che, pero en las redes tienen una serie de operadores. ¿Qué es lo que te preocupa que pueda ser destinado ese dinero? A ver, más que el, el destino en sí mismo del dinero, lo que creo que, que tiene que ver con todo esto es una disputa de poder político que juegan con los recursos económicos muchos de los funcionarios del Estado. Hoy el tema de inteligencia es un tema que entre todas las irregularidades que ha tenido siempre hoy son muy manifiestas, que es que cada uno quiere tener su propio servicio de inteligencia. Ha pasado muchas veces, no nos olvidemos que hay inteligencia en la policía, en las Fuerzas Armadas. Eh, Hoy hay una pelea de poder, claramente. Entonces, lo que busca Bullrich con el, el, la cosa esta de los espías nuevos, de la inteligencia artificial para controlar las redes sociales, es decir, bueno, yo también quiero tener mi propio eh, espacio, digamos, de, eh, de control. Y es una pelea de poder interna. Pero encima es una pelea de poder entre incapaces, seamos honestos, porque la verdad no es gente que uno diga le podés delegar, no solo los recursos, el manejo de áreas, tanto sensible y tan delicadas como si realmente tuvieran trayectorias, expertise, seriedad como para poder hacer. Margarita, ¿no? quiero hacerte una pregunta un poco más general respecto de lo, de lo parlamentario. Por supuesto está incluido este tema. Te hemos escuchado en definiciones, tanto en el trabajo de comisión de la ley bases, luego en el recinto, muy crítica, muy contundente, con, con argumentos muy sólidos respecto de cosas que te preocupaban en el modo institucional del avance del gobierno. Uno podría decir, bueno, la máxima expresión de eso es esto que está pasando ahora con, con la CIDE probablemente. Ahora después también, en el, en el momento de votar, quiero reconocértelo, yo he sido muy crítico de quienes decían, bueno, esto no puede ser, este gobierno tiene estas características eh, eh, que ponen riesgo institucional, muy dudoso si el ejercicio es democrático, pero después dijeron, bueno, les dimos las herramientas, acá están las herramientas para que pueda gobernar. Es cierto que vos no aprobaste eh, facultades en delegadas, claro. pero sí aprobaste en términos generales. Quiero preguntarte por ese razonamiento y escuchándote hoy si te arrepentís de haberle dado esa legitimidad. Porque por ahí el gobierno dice: bueno, esto no me lo aprobó. Pero el sentido del Congreso aprobando políticamente todo eso para un gobierno que es capaz de hacer estas cosas tiene un peso político en la discusión. Sí, sí, por eso lo, lo explico. El gobierno manda en el mes de diciembre una ley que era inabarcable, invotable. En ese paquete de ley, esa ley bases que ellos mandan en diciembre, sí. estaba la reforma del Código Civil en el tema del divorcio, estaba la reforma de los códigos penales con las leyes represivas, obviamente, estaba el recorte a todos los programas ambientales, estaba el recorte a todos los temas de la cultura, el libro, las bibliotecas populares, cine, teatro, música uh -huh. y podría nombrar muchas cosas más. Era un paquete imposible de votar, entre otras cosas, bueno, porque era una melange tremenda eh, de cosas... Eh, hasta imposible de analizar insop seriamente. Insoportable. ¿no? Era una reforma constitucional delirante, además. Era muy, muy delirante <laughs> en todo sentido. Entonces, lo que nosotros planteamos fue: yo me acuerdo haber repetido hasta el cansancio, miren, desmalecen todo sí, eso que en está comisión, de más en el y de dedíquense comisión. ustedes a cuáles son la, las cosas que necesitan para enfrentar la crisis económica, fiscal, financiera. Dedíquense a eso, manden solamente eso. Eso fue lo que hicieron. Y una pregunta que me parece fundamental. ¿Vos estás de acuerdo en el modo en que este gobierno quiera resolver la crisis? No, en nada. No estoy ¿Y de acuerdo en nada con este gobierno. ¿Y por qué entonces, aún si se desmalezó... ¿Por qué aprobarle en términos es generales? Que eso, Algo que no está, con lo que no claro, estás de acuerdo. Pero es que por eso voté en contra de los contenidos, porque voté en contra de las facultades, pero también de las privatizaciones, también del RIGI, mm. también del empleo público. Y entonces te voy a hacer una pregunta que viene a colación de lo que dice él. Si es esto, es así, hay muchos de tus compañeros de, de tu bancada que no lo hacen con el mismo, tienen casi. Opuesto a vos el pensamiento, porque muchos decían que esto era realmente necesario. ¿Qué y, los une? No, y votaron. Por ¿Pero supuesto. qué los une? Digo, entonces, ¿por qué estar junto con alguien que el bloque esto hacemos coalición federal? Sí. Están los socialistas que piensan más bien parecido a vos sí. y hay otra gente más parecido a los partidos de derecha que piensan todo lo contrario. Digo, ¿qué los une para estar eh, como en el lo Parlamento? Lo primero que nos une es el respeto a nuestras diversidades, en realidad, ¿no? Porque. El conjunto de gente que integra nuestro bloque tiene una diversidad política de origen, pero la verdad es que tenemos un paraguas de ideas comunes que tienen que ver con la defensa de la institucionalidad, la vigencia de la constitución, una cantidad de cuestiones en las que tenemos acuerdos importantes. Y nos respetamos a nuestras diversidades. Pero, por ejemplo, vos esto que proponés de los 100 millones de, el fondo reservado. de fondos reservados... Que Eso se lo anule... votan todos. Eso te lo votarían todos. Todos, ah, absolutamente. Bueno, realmente Incluso... no les debe preocupar eh, saber al gobierno que lo votan todos, porque ya el número estaría... De, Les preocupa. De que se caiga. Les preocupa. Sí, claro. no, no te quepa duda, yo creo que no, no van a conseguir sostener. Ese, ese decreto. ¿eh? Eh, me da la impresión que a esta altura ya van teniendo preocupación por otras cosas, el 70 que vos mencionabas uh -huh. hace, hace un rato. Uh -huh. Pero nosotros tenemos un gran respeto por nuestra diversidad y por eso es que terminamos votando en contra no solamente eso, la verdad es que tenemos ideas distintas en algunas cosas. Cuando vos mirás bloques políticos como puede ser el radicalismo o el peronismo mismo, que son partidos también políticos, tienen, también, ¿eh? tienen. también los tienen. La política se ha vuelto el sistema político, tiene estas características hoy, entonces los radicales no votan todos igual y son del mismo partido, nosotros no somos del mismo partido. Margarita, el, eh, la ley bases tenía un capítulo también que se podó, pero quedó eh, varios articulados importantes respecto de una especie de reforma laboral. Una especie. ¿Qué cómo la viste? ¿Cómo la ves? Básicamente incluía... Eh, sí, los colaboradores. En, y, y en realidad a mí no me parecían mal algunos aspectos de esa reforma, de ese capítulo en particular, porque eran el resultado de lo que habían estado pidiendo sobre todo las pymes. Eso tenía relación también con el tema moratoria, por ejemplo, porque las pymes lo que buscan es poder desarrollarse en el marco de una legislación que no les trabe, o la contratación de gente, o la posibilidad de achicar, que fue uno de los artículos, el periodo de prueba, alargar el periodo de prueba. Entonces, se apunta. Pero la figura de colaboradores, por ejemplo, ¿vos estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo, porque el tema de los colaboradores es una forma de darle al pequeño, porque siempre apuntamos a eso. Nosotros dijimos: la reforma tiene que ser una reforma que pueda distinguir la gran empresa de la Pero pyme. No, de, no discrimina. La, la pyme es el. No. Eso está exclusivamente para los que son pequeños. Esa es la que tiene la posibilidad. El taller mecánico que tiene los dos o tres que uno se ocupa de la chapa, el otro se ocupa de la electricidad y demás, y poder establecer ese mecanismo a través del cual se dice que son trabajadores independientes dentro de lo que es una. ¿No te PINES? parece que puede generar precarización, sobre todo en un escenario donde además, en ese mismo sentido, se eliminan todas las multas? por la contratación en negro, por ejemplo. Yo que... entender a alguien que me explique cómo eso va a generar empleo registrado. No sé si... Vos no, pero podés sab explicarme ¿sabés que... qué pasa? Miremos la Argentina que tenemos. La mitad de los trabajadores en la Argentina son trabajadores precarizados sin tener esto. Pero, Venimos con... La verdad pero, es que... Pero la pregunta es sencilla. Si yo te quito las multas por la registración en negro, ¿eso es un incentivo a qué? Sí, ese es uno de los planteos que venían haciendo las pymes. Que es era un incentivo a no registrar, ¿no? A registrar, o sí. Por supuesto, pero responde a una situación que tenemos. Yo digo, es dramática que estén a la mitad de los trabajadores precarizados. Esa es la realidad de la Argentina hoy. ¿Y vos crees que si le hoy, eh? las multas van a contratar registrado? No, seguramente que no. Pero la situación es distinta y me parece que lo que le damos hoy es una respuesta a un problema actual que venimos arrastrando en mucho tiempo. La precarización no se va a ocasionar a partir de ahora. Es lo que... Traemos desde hace mucho tiempo. ¿eh? Margarita, tengo dos eh, breves para, para cerrar la primera. ¿Qué consideración te merece la visita de legisladores y legisladoras de la Libertad Avanza a represores en esa <laughs> Que me considero una, una bestialidad, una barbaridad. Esas cosas que yo a mi edad ya pensaba que no podía ver nunca. 40 años de democracia, pero ojo, porque eso tiene que ver con un gobierno que ha venido a desconocer todos los consensos democráticos de 40 años. Las cosas que nosotros creíamos que ya formaban parte de nuestra propia historia, totalmente incorporadas, estos han venido a cuestionarlas. ¿no? O sea, más allá de la legitimidad democrática del gobierno, ¿vos crees que su ejercicio no es democrático? Tengo muchas dudas. Hay eh, prácticas realmente autoritarias en este uh -huh. gobierno. Eh, un gobierno que pregona la libertad y cercena tal vez una de las libertades más importantes del ser humano, que es la de expresión, ¿no? Entonces, el, apenas se expresa uno en contra del uh -huh. gobierno, salen a perseguirlo. Eso es muy brutal. Eso es un comportamiento claramente autoritario. Y la última, Margarita. Eh, ¿Sos de las que dicen yo quiero que a este gobierno le vaya bien porque a los argentinos y argentinas le va a ir bien? ¿O más bien crees que si el gobierno tiene éxito en lo que hace, argentinos y argentinas van a vivir peor? eso por ahí me lleva a la pregunta de Fernando hace un rato o tuya no sé de cuál sobre si me había arrepentido de alguna sí, de estas yo cosas te pregunté, eso ¿sí? eh, tal vez viene por ese lado cuando el gobierno llegó yo obviamente que no lo que no lo voté uh -huh. y pensé un poco esto yo quiero que realmente les vaya bien viste como decimos todos que le vaya bien al país Hoy ya me resulta un problema que le vaya bien de acuerdo a las cosas que ellos quieren hacer y que, que para consideran mí que es el son bien, claro. un retroceso en muchos aspectos. Ahora, lo que debemos es cambiar. Quiero que al país le vaya bien en realidad. Entonces, ojalá algunas cosas le resulten. Ustedes conversaban sobre el tema de la inversión eh, en el puerto, sí. digamos. Eh, yo no creo que eso pueda ser una inversión que llegue antes de aquí a, a año años, y pico. Claro, creo que ni Kicillof va a ser el gobernador eh, cuando eso ocurra. Ahora, me encantaría que le fuera bien, que le salga algo bien y que las inversiones vengan. Entendamos que llevamos nueve meses y no ha entrado un dólar uh -huh. en este país. No, porque además lo que está eh, discutiendo es de 2014. Claro, entonces eh, ojalá las cosas le salgan bien en ese pero sentido si y alguna inversión venga. Por eso venga. vuelvo, si le salen bien en todo lo que quiere hacer a un gobierno que vos decís? Bueno, tengo dudas si es en ejercicio democrático, si le sale bien. No, porque aún en este punto, que es decir, bueno, me encantaría que le vaya bien, las inversiones vengan. Sí. Ahora, si después la van a repartir para que Patricia maneje la, uh -huh. los espías en la inteligencia artificial o para los 100 mil millones ahí, obviamente que ya no voy a estar de acuerdo. Margarita, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, eh, nos vamos a ir a una tanda. Enseguida viene Carlos Heller y le vamos a preguntar sobre el momento. Del plan económico de Javier Milei, un problema muy fuerte de reservas, pero sin embargo, algunos otros indicadores económicos parecen estar dándole la razón al gobierno de Milei en esto de intervenir en el tipo de cambio. Muy bien, seguimos en Cuerra, aquí en A24. Está con nosotros Carlos Heller, diputado nacional de Unión por la Patria. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias ¿Buen por tal? estar aquí. A ver, a mí me da la sensación que al gobierno hay algo que le está saliendo bien, y es que el gobierno dice: Bueno, yo decido intervenir en el tipo de cambio, achico la brecha, y efectivamente voy llevando la, la escena. Es probable que, que la inflación baje un poco y le dé un número que el gobierno pueda volver a gritar gol. Después me vas a decir que querés pedir el bar, pero el gobierno está consiguiendo estos objetivos. En la manera de intervenir en que, en que lo dijo. Es cierto, cae el tema de reserva, Cerolini lo dice permanentemente. Lo único que le falta al gobierno es que alguien en ese pasar la gorra le dé le unos mangos, digamos, pero ¿va tan mal? A ver, mirá, dijiste un montón de cosas, sí. pero vamos a desglosarlas. Lo primero que no le va bien es que intervenir está en contra de su política, porque lo que habían dicho que no iban a intervenir. Es decir, esto que han tenido que hacer es un reconocimiento de que tienen que intervenir. Primera cuestión. Segunda cuestión. Achicar la brecha le genera una contradicción. Porque le baja el tipo real al que se liquidan las exportaciones. Frazada corta. Es decir, actúan interviniendo, entregando divisas para, para achicar el... la brecha. Que va a hacer que le liquiden menos divisas, claro, el porque país el dólar. los exportadores no le van a querer liquidar, así que no sé bueno, de quizá, dónde se no es que va bien y no. Quizá no esa es la expectativa si, de dónde van a ser. Bueno, si los me dólares, permitís, pues, yo no. quizás hay una foto ahí que de, de hace un par de días atrás, que en principio uno podría decir, che, esto hay algún indicio ahí de que algunos al menos le creen. En la reunión de Caputo con las Salix hace 48 horas atrás. Sí. ¿Con las qué, perdón? Con la, la Sociedad de Bolsa, lo que eran sí. las Salix. Y básicamente salen de, de esa reunión sí. y vos ves que el comportamiento de lo que podríamos denominar como mercado, en principio le cree. Podemos discutir Más las que razones. le creen, lo desean. Porque Bien, si ahí eso. no tienen diferencia, eso es como Macri hoy diciendo nosotros queremos lo mismo, pero lo queremos hacer de otra manera. Hay un comportamiento del mercado no? sí. de, digamos, una especie de profesión de fe respecto pero, de, de Milenio. Eh, cuando el otro día va a la rural, ¿qué le dice Pino? Nosotros apoyamos todo lo que ustedes están haciendo, lo que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Qué, ¿Qué le dijo hoy Paolo Roca? Nos equivocamos en creer que iba a ser demasiado rápido, hay que sufrir más tiempo, le tenemos que pedir paciencia a todo el mundo. Pero, pero no es una crítica esa de Pablo Roca, no, dice, yo, pensé, una... yo pensé Lela que esto iba a pasar. Más se quedaron rápido. en la lectura el título todos ustedes. A ver. Pablo Roca dice: creo totalmente en las políticas que impulsa el presidente. Nos equivocamos en el entusiasmo creyendo que más rápido la economía se iba a recuperar. Tenemos que tener que darle, tenemos que dar más tiempo y tenemos que tener más paciencia. Eso es lo que dijo Pablo pues O que es un mensaje para el poder económico. Para el de... poder Aguanten. económico. Muchachos, tranquilos, no apuren tanto por los resultados, ya van a venir. Esta lectura no se, no se escuchó yo, tanto, ¿eh? Yo a la tarde. Dice esa misma lectura. Ajá. Es Perdóneme, cierto eh, que con las declaraciones va a decir, hay alguna Pero, si yo, saco de cancha, una, pero de... si yo saco una frase y no la pongo en contexto, puedo llegar a ¿Yo? siempre con cualquiera, cualquier conclusión. Pero eh, no, no hay crítica a mi ley. Es cierto que Pablo no hace una crítica. Lo... Si hubiese querido criticar, dice, tal cosa, tal cosa, no está, no la, no está resuelta. Ver, y en la no corrida hay del crítica. 2018 que tuvo Macri, que terminó después en el Fondo Monetario Internacional con los 44 mil millones de dólares. Hasta un mes y medio antes, el mercado recomendaba la compra y tuvo el pico de las acciones. Digo, que, que esto se comporte Obvio. así no quiere decir nada. Porque justamente si vos vas a ver la historia argentina, cuando el modelo les gusta, generalmente la explosión es más. Busca los datos de una nota de la Nación increíble que encontré dando vuelta ahí, los datos del último mes del 2001. Cuando oh. había habido una a suma ver. de las acciones antes de caerse todo. Subieron las acciones, le dijeron algo, caballo, no sé qué venía diciendo, se lo creyeron todo y después explotó. De Entonces, Carlos, digo, con, muchas con veces asamilada. pasa eso. Entiendo la idea, es así, porque en definitiva lo que ese grupo de poder quiere, en general termina volviendo, siempre termina en contra de la gente, pero por lo tanto a esas empresas, ellos entienden que ahí van a tener este, mayor rentabilidad y la apuesta es a la rentabilidad. Ahora, el dato de hoy es que las acciones se cayeron todas. Sí. Pero podríamos... Es interesante también... Explíquenos a nosotros, no entendemos mucho. Las acciones de las empresas... De las empresas son... Ayer habían subido un montón. Claro, ayer habían caso? subido sí. un montón, lo cual también te muestra... Porque el valor de una acción, teóricamente, debería estar reflejando el estado de la empresa, claro. su posibilidad de rentabilidad. Cuando las acciones suben y bajan... Claro. Ayer subieron el 8 y hoy bajaron el 10... Está claro que son simples instrumentos de especulación y claro. que tienen poco que ver con, con los fundamentos, con los fundamentos de, de la economía real. Sí. Claro. Pero sí tienen que ver con una cosa, me parece a mí, que es lo que pasó en Estados Unidos con el anuncio de que no van a bajar la tasa de interés. Claro. Y ahí tenés un problema bien de fondo, que es la política monetaria que impulsa la Reserva Federal. Y que recordemos cuando el presidente de la Reserva Federal dice, no hace tanto, hagamos nuestro trabajo nosotros que no tenemos compromiso político, y entonces hagamos lo que tenemos que hacer para resolver el problema de la inflación, y mantienen la tasa de interés, y el dato de ayer es que subió significativamente el número de pedidos de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Que para ellos es muy importante. Que para ellos es muy importante porque está indicando caída de consumo, un Y ellos miran de cosas. mucho el tema del empleo. Y eso como... es, dicen, anuncio de recesión. Recesión en términos de lo que es la economía de Estados Unidos. ¿Y ¿Por qué nos importa eso a nosotros acá? ¿Cómo no nos va a importar? Cuando eh, la economía más grande del mundo uh -huh. desacelera, generalmente impacta de en el mundo cae, entero. Empiezan el... a subir los bonos porque la gente va a, acción, va a eh, posibilidades más conservadoras de mantener su dinero y se van del tercer mundo, se van de todos los países... O sea, donde... Es el famoso vuelo a la calidad. Es decir, cuando ellos ajustan, todos los periféricos se asustan y empiezan a volar hacia, hacia el centro. La no. sí. eh... Esto quiere decir, perdón, cierro la, cierro la... Esto quiere decir que el gobierno dice, che... Cuidado, porque en realidad más que venir fondos para acá, se a países ir. como los nuestros se pueden ir. Yo lo que dice el gobierno no lo sé porque según el día... <laughs> bueno, la, lectura. No, digo, lo no, digo la lectura de eso, sí... sí no, 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 no necesariamente no. lo dice el gobierno. Claro, por eso. Bien. Pero sí, ese es el análisis. Sí. Yo, Carlos, quería preguntarte por un dato más bien de la economía real. Recién lo hablábamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. La caída de la recaudación... Sí. ...es del orden del 10% para las provincias... ...y el orden del 20% en términos reales. Sí. ¿Cómo, un poco pensando en la B corta que ya no existe... ...¿cómo se sostiene eso eh, para los próximos meses? Digo, si nos quedamos ahí... ...¿qué pasa en la economía de nuestro país... ...y qué pasa para el común de la gente? Y no tiene otra forma, otra respuesta... ...de que a la gente le van a empeorar las cosas. Es decir, acá hay también siempre una subjetividad... De cuánto es el grado de aguante o de tolerancia que tiene la sociedad en función de sus expectativas. Entonces, si yo sigo creyendo que esto es un proceso por el que hay que pasar, porque la culpa es de lo anterior y la felicidad viene al final del túnel, probablemente esté dispuesto a seguir bancándomela y a decir yo recorté un montón de cosas, pero tengo la expectativa de que va a mejorar. Mejorar. ¿Cuánto dura eso? Hay una cosa claro, que ahí entramos en la subjetividad acá, absoluta. Hay una cuestión que yo a veces le, le digo acá a, a Caruso, que es el tema de que a mí me hace acordar a los matrimonios que terminan mal, y cuando una persona dice, no, me enamoré, esta es la apuesta. Entonces dice, se separó de la mujer que tenía y se enamoró y está enloquecido. Y lo mismo pasa cuando una persona deja un trabajo porque cree que el otro es sí. mejor. Hay un momento, Obvio. a veces, que te das cuenta que el trabajo que cambiaste es peor que el anterior. Estoy de acuerdo. Que la mujer a la que apostás ahora era más insufrible sí, bueno, que el, el análisis anterior. Político, y a veces te la tenés pero, que decir... Oh, pero, pero, pero creo que no, no hay mucha diferencia con lo que yo dije. Creo que coincide. No, no, por eso. Yo, va, va, en la, va en la misma línea. Hay una subjetividad. Ahora, cuando vos te des cuenta... Ustedes estaban hablando recién con Margarita Stolbizer sobre el tema de las pymes y la, la legislación laboral y demás. ¿Cuál es la experiencia? Porque las dos cosas son ciertas. Cuando ella dice las pymes reclaman porque dicen... Es cierto que muchas, no todas, pero muchas organizaciones de pymes reclaman cambios en la legislación laboral. La experiencia es que a las pymes les fue bien cuando hubo un mercado interno fuerte, demandante, porque las pymes... En la Argentina, creo que en el mundo entero es así, pero esencialmente viven del mercado interno. Las pymes que exportan son una porción pequeñísima de nuestra economía. No, si entonces, entonces si el, el mercado interno, interno de se deprime, sí. las pymes le va mal y no hay legislación que le resuelva el problema. Lo que necesitan es vender. Si venden, la legislación laboral tiene una importancia menor porque los casos de despido también son marginales. Ajá. En cambio, cuando te tenés que achicar, estás con que me cayeron las ventas, tengo menos ingresos y me tengo que achicar y tengo que pagar una fortuna de indemnización, me fundo. Entonces, no digo restablezcamos un mercado interno potente, digo resolveme la legislación laboral para, salvarme, para que me puedo resolver en, la, en el corto plazo de la situación ahora, que tengo. Carlos, una cosa del mundo un poco más monetario si querés sí. que algo mencionabas recién, algunos oficialistas hacen un cálculo de préstamos sobre depósitos del sector privado y dicen, bueno, nosotros arrancamos y ese guarismo te daba 22% y ahora te da 36. Está creciendo la demanda de dinero. ¿No es una expresión de confianza eso? A ver, eh, primero el sistema financiero argentino tiene uno de los indicadores de eh, crédito sobre PBI más bajo del mundo y estaba en niveles eh, absolutamente deprimidos, es decir que se ha recuperado un poquito y sigue siendo bajísimo el nivel de eh, el indicador crédito PBI, sigue siendo muy bajo. Este, evidentemente si hay una baja de la nominalidad de la tasa, naturalmente... Facilita la expectativa Abre. de tomar una deuda. Cuando vos tenés una tasa del 200%. este... Bueno, es más, dicen que parte del campo se está sentando sobre los sobre hilo bolsa y resuelve con tasas bajas. pero además, porque mirad este gobierno. Por ejemplo, el gobierno eliminó una regulación que tenía el Banco sí. Central respecto de que se los retenía. tenedores, los retenedores, digamos de, de granos. Eh, granos a exportar que no exportaban no podían acceder a la financiación bancaria. el gobierno eliminó esa regulación claro. hace un par de semanas. Uh -huh. es decir, le está dando la facilidad a los exportadores para sí. que este, no liquiden las exportaciones que y tomen, y, y bueno, tomen pero crédito bancario. Al entonces, evidentemente, el gobierno está dando otra señal y no está esperando que de ahí venga que de ahí venga este, los dólares está no, el otro día Hernán dijo fue a pasar la gorra en, en el G20 vuelvo a repetir frasada corta es decir este, se tapa arriba te destapa los pies no le, no va la política no tiene arreglo realmente ¿Cómo? que esta, no tiene arreglo qué esta política cómo que no tiene arreglo no tiene arreglo no tiene arreglo no puede funcionar bien esto no hay manera de que esto funcione. Claro, bien. Una economía que no Ni crezca. Ni siquiera, porque vamos a decirlo con todas las letras. Caruso, ya yo lo dije un montón de veces. Si consiguen y tienen éxito y consiguen un nuevo crédito, empeoran, no mejoran. Van a ganar tiempo, pero la situación empeora. Nos Para, pasamos los cuatro eso, años del cómo, gobierno cómo, ¿cómo de Alberto Fernández que diciendo que el problema es básico no resuelto eran los 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario y ahora lo vamos a resolver tomando 15 mil más. Eh, me parece esa es, a ver, manera... Fer, esa es tu manera, perdóname, esa es tu manera de ver el asunto. Decir? No, el gobierno lo ve de otra manera, pero vos fuiste muy determinante. Eso no va a funcionar. Aún con esos fondos, tampoco se resuelve el Pero con esos problemas. fondos, lo que van a aumentar, a... pueden ganar tiempo, sí. Porque el problema que tiene el gobierno y el país es que el año que viene hay vencimientos. En enero hay como 5.000 mil millones siete de. mil, con los 7.000. Bueno, sí, de vencimiento. Y a lo largo del año creo que hay como 15.000, mil, porque además hay cinco este, mil millones de dólares de intereses que pagar el año que viene. ¿Eh? 17. 17 en total, mirá, por eso. Si yo te explico lo que dices, gobierno, vienen los fondos, levanta el cepo, llegan todas las inversiones. ¿Qué fondo? ¿Qué no, sepo? Pero puedo decir Oye, una cosa. que ya me están pero, matando pero, a mí No, pero puedo decir de una. De cosa. Hay una sola cosa que yo te eh, quiero decir. El gobierno dice eso. Ese gobierno, pero este gobierno. Pero está a ver. bien que vos defiendas al gobierno. No, 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 tenés no, no me chicané. Sí, no, vos no me bueno, chicané. No me eh, chicané, Gele. Yo no estoy poniéndome esa posición. Digo, el gobierno dice, quiero que me expliquen y quiero entenderlo. No quiero ser un saldo de pero puedo decir algo. A el a ver, gobierno dice. Le, yo, tenés el mismo nivel de reservas, un poco menos que las que tenía el año pasado Sergio Massa. Sergio Massa decía: Tenemos que pasar este año, tenemos que pasarlo de cualquier manera, porque tenemos una sequía que nadie previó de 20 mil millones de dólares. El año que viene no va a estar. Son los 12 o 13 mil millones de dólares que están hablando que están en silobolsa a los costados de los caminos. Esa plata hoy estaría, y si hubiera algunas movidas del gobierno, esa plata podría estar entrando. Si esa plata entrase. Podríamos hablar de otra cosa. Pero esa plata, el gobierno dice no, porque ahora se enamoró de bajar el precio del dólar a tenerlo. Un año congelado cuando eh, generó la corrida Miley. Pero vos, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es el, cuál entonces, es el problema? ¿El gobierno perdón, te baja la inflación? Perdón, como vos, te iba a bajar el la inflación? país, a la larga, paga deudas en base a su nivel de PBI azul, al crecimiento del PBI y el nivel de actividad. Si vos destruís toda actividad y destruís el PBI, es imposible después pagar la deuda. Tomo lo que decís. Entonces, en Massa dijo, me aguanto un año, a ver si me votan esperá, y viene a anunciar ministro de Economía. Tomo lo que decís y, se, y le traslado la pregunta a Heller. El gobierno dice... Yo eh, recojo fondos, ponele que el fondo me vuelve a prestar, levanto el CEPO, llegan las inversiones y empiezan a andar la economía real. Y ahí tenés la sostenibilidad de, de mi modelo. ¿Por qué eso pues que no está ahí bien? Primero que, ¿y por qué no lo hace pero ahora? Dejáme, pero para que me contestas. ¿Pero por qué no lo hace ahora? Geller. Pero son... A ver, hay eh, un montón de cosas para, para, para contestar alrededor de eso. Eh, primero, no sé por qué este tema del CEPO... Al que se lo termina. Este... ¿Qué decir, administración del tipo de cambio, sí, porque si no se sepas. Claro, es... este... Las inversiones van a venir, este tipo de inversiones van a venir, y es lo que el RIGI plantea y demás, sobre la base de que se le dé todo tipo de libertades, se le dé todo tipo de franquicias y se le asegure todo tipo de rentabilidades. Sí. Ahora. De ahí a llegar a la conclusión de que eso es bueno para el país. Creo que hay un error, te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Mira. En la administración de Cristina las entidades financieras descargaban sus excesos de liquidez en un bono que solo podían adquirir los bancos. Vino Macri y abrió eso y lo abrió para los privados. Y eso creció de manera exponencial. Las Levac de Macri llegó un momento que había más Levac de los privados que de los pero bancos. Pero... ¿Qué era esa plata? La plata que entraba muchísima, se cambiaba a pesos, se arbitraba. Entre la tasa de interés y el tipo de cambio, y después se, se hacía la inversa. En un momento no hubo plata para los que se iban, y él, entonces aparece Macri y dice esa mañana: eh, Bueno, está, hemos iniciado conversaciones. Acordate que ¿Con primero fondo? dijo: Sí, para un préstamo de carácter preventivo. si sí, no lo iban a tocar. No lo iban a tocar, tenerlo disponible. Y creo que a las 48 o 72 horas dejó de ser preventivo y pasó a ser Pensaron inminente, a claro. Y antes nos vendieron el éxito que había significado la entrada de capitales gracias a que se les permitía hacer eso. O lo que está diciendo, y eso, es, eso este no es, no el es mismo bueno. Mecanismo, estoy diciendo, que no es, es el mismo por mecanismo ahí, ahora. Así es. No es por ahí, la Argentina necesita otra política y es otro modelo. Entonces, en la lógica de este modelo, yo no encuentro manera de decir que está bien, porque no, 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 no comparto para nada. Uh -huh. La Argentina necesita política de desarrollo de su mercado interno, de sustitución de importaciones, ¿eh? por la vía de generar. Actividad productiva, de agregarle valor a las, a las producciones primarias para aumentar los valores de la exportación. De favorecer la generación de empleo local y de exportaciones con valor agregado. Es otro modelo. Entonces yo no hay manera que le encuentre lado bueno a este modelo. Ese es el problema que me pasa a mí. No dejame, le encuentro lado bueno. Déjame hacerte una última pregunta de carácter político y entiendo que ya empezaron sí. a trabajar en el, lo que recién Margarita Stolbizer dijo... Nadie no dijo que se arrepintió, no quiero hablar porque Margarita no, no sí. está, no, pero me quedo en el, en, el, en el tono de alguien que está dentro de un bloque que dialogó y sí. que le ofreció las herramientas al, al gobierno. ¿Estás percibiendo un cambio de tono en esos, en esos bloques con los que trabajan ustedes de Unión por la Patria? Es que el argumento de que hay que darle herramientas está agotado. No, no parece que se pueda seguir diciendo hay que darle herramientas. Este, y hay cosas... Eh, intolerable, es decir, este famoso tema de los servicios de inteligencia. Ella dijo que todo el bloque de ella en eso votaría. Sí, lo escuché, ¿no? claro. Y, y esperemos que sea así, porque realmente no solo es una cosa 100 mil millones de, de pesos, pero además de fondos reservados. Creo que el 75% de esos fondos son reservados. ¿Sabe cuántos fondos reservados tenía la administración anterior? 4%. 4%. Entonces, ¿por qué reservados? Porque más allá de, de los 100 mil millones, ¿por qué reservados? Eh. ¿Para dárselos a quién? ¿Quién financia y con qué recursos se financian todas esas redes que operan? Por eso pone... te pregunto, discursivamente nadie lo sostiene. Ahora puede ocurrir, como ya ocurrió, que digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero acá tiene la... Vos decís que el argumento de las herramientas está agotado. Yo creo que no se puede seguir diciendo hay que dar herramientas. Quiero decir que también se dijo en el debate de la ley de bases, sí. no nos manden más proyectos de este tipo, mándennos los temas de a uno... Este, etcétera, porque no se los vamos a acompañar. Uh -huh. Veremos qué hace. Ahora, claro, vos lo escuchaste a Macri hoy. Sí. Era, Todo el era más libertario que Miley. En sí. realidad le decía, este, queremos ayudarlo más. Y Nosotros sabemos hacerlo mejor. Mejor, si sí. ustedes no nos dejan. Uh -huh. Es decir, que no hay diferencias. No, ahí, ahí no. Ahí, no. Este, ahí al contrario, dice sí. si nosotros. Esto Se vuelve determinante objetivos. el bloque radical y el bloque, que hacemos coalición. Así federal. Es. Me retracto, ahora sí, la última, y te, te quiero hacer una pregunta que yo sé que para vos es realmente muy importante. ¿Cuánto te preocupa el regreso de Gallardo a River? Es serio. Bueno, te pregunto, para, para a... vos es importante. ¿Por qué? Yo creo que nunca te había dejado sin respuesta. No, pero estoy tratando hemos, de entenderla. Primero estoy tratando de entender el, el, el no, cambio bueno, brusco, pero no importa, yo puedo. Sí. Pero para nada me preocupa. Bueno. Al contrario, a mí me gusta la, la competencia. La verdad... este. Si miro las estadísticas... Esa maliciosa de, de, ah, de, de, no. de, de... que él te dijo que me la preguntara? No, Carlos, a mí ah, nadie no. me dice que preguntara. ¿Y por qué no? ¿Así? ¿Cómo no? Igual los lo, no, no, lo de, no, lo de Madrid todavía lo tienen acá, así que vamos. Eso, yo Perdón, soy muy Perdón, cierra. Pará, no podés mal, tirarle es con es eso. para no, es, la, es, es un montón. Cruzaste una línea. cerrás vos, no, no, Carlos No, no, pero espera, pero. pero. Cerra vos. Yo te puedo hacer una. ¿Querés que yo te haga una lista? No, ¿Querés que, que te haga una lista de las que yo tengo que a los de River se le quedó aquí? Este, pero tengo una enorme lista de cosas. Incluso con Gallardo de Técnico, si no me falla la memoria, hubo un campeonato. Que con Atlético Tucumán este, perdieron este, en el último partido, nosotros le ganamos a Gimnasia y le sacamos yo el campeonato. Decirte, Carlos, ¿Te acordás? Que mi pregunta. ¿No? Me, yo soy independiente, me acuerdo, pero. Yo quiero decirte, mi pregunta era, era seria. Después pues aquí mis no, no respondo a mis compañeros, no. pues me parece cruzaron un límite y te pido disculpas. Pero a mí por qué me va a preocupar. A mí, la verdad, en el fútbol, eh, en el fútbol local, sí. me preocupa Boca y cómo juega Boca. Este, lo demás este, está fuera de mi preocupación. Gracias por haber venido, Carlos. Chao, como siempre. Muy bien, como les dijimos, último bloque de QRNA 24 y se nos viene el Club de la Casta con esta presentación. Yo hice campaña diciendo que voy a hacer el ajuste y que el ajuste no lo paga la gente de bien, lo pagan los delincuentes, lo paga la casta, lo paga la casta, casta, casta. casta. Muy bien, gran abrazo. Atención con, con el dato de, no sé si lo percibieron, ¿eh? de los himnos que van acompañando. Defensores del Grano de Villarramayo, un gran abrazo desde aquí. Bueno, vamos a darle la bienvenida y su carnet de Club de la Casta a nuestra invitada de hoy. Es Pamela Brownell, número de socia 44.656.736. Mucha gente es parte y está asociada al Club de la Casta. Pamela Broulel es eh, docente de la Facultad de Filosofía y Letras y es doctora en Historia y Teoría de las Artes. ¿Por qué es parte de la casta? Porque es ex-becaria, ex-becaria postdoctoral del CONICET. Acompáñenme, las voy a saludar. ¿Cómo te va, Pamela? Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Gracias Bien. por estar aquí. Gracias. No sé si es la mejor razón. Claramente no. ¿Vos bueno. te imaginabas, antes de, de que empezara a gobernar Javier Milay, que eras parte de la casta como becario del CONICET? Antes de que empezara a gobernar, sí. Me, no, no me imaginaba que era miembro de la casta, pero bueno, algo empezaba a sospechar eh, a partir de las elecciones. Pero no, bueno, no, no, nunca pensé que iba a ser parte de la casta. Me, me sorprende doblemente, me sorprende estar acá para tener que contar cómo es que el CONICET interrumpió mi beca antes de tiempo, no... Nunca pensé que se me iba a pasar. Y también esto de la casta eh, como que tiene algo que ver con algo que me sorprende mucho, que es esto de que los científicos que trabajamos en el CONICET o que pertenecemos a la universidad pública, uh -huh. tenemos algo de privilegiados, como que pertenecemos a, a un sector. Que... Claro, algo que se instaló, no sé, no sé si en muchos sectores de la sociedad, pero no sé. que busca legitimar esto que pasó. ¿Cuándo te enteraste que habías dejado, que habías perdido la beca o que se te había cortado la beca? Bueno, me enteré definitivamente ayer, porque hasta ayer confiábamos en que íbamos a poder revertir esta medida. Esta medida se tomó en marzo, eh, cuando el directorio del CONICET, a partir del ajuste presupuestario que se empezó a vivir en el CONICET, bueno, desde eh, las disposiciones del Gobierno Nacional y, y con la presidencia de Salamón, que dispone un presupuesto totalmente insuficiente para el funcionamiento del CONICET, entonces se empieza a ajustar, ahí el directorio, que es el que eh, toma las decisiones para el funcionamiento del CONICET, en eh, marzo toma la decisión de... Discutir, asignarnos una prórroga. Bueno, el sistema de Conicet, vieron que en Conicet se puede ser investigador del Conicet, que es cuando sí. uno efectivamente ingresa como trabajador del organismo. Antes de eso está el programa de becas, que hay uh -huh. becas doctorales y postdoctorales. Bueno, nuestra beca postdoctoral comenzó en 2021 en el contexto de la pandemia. Eh, el, el directorio discutió una serie de prórrogas y, y, y cuestiones que acomodaron en la duración de las becas y en ese momento en 2021 establecieron que nuestra que la beca de mi corte es decir todos los que empezamos en 2021 sí. nuestra eh, beca debía terminar en caso de que nos postuláramos para ingresar a la carrera el investigador científico en 20, o sea en la convocatoria 2023. Uh -huh. Eh, nuestras becas durarían hasta que estén los resultados de esa convocatoria, que es lo que siempre eh, se hizo para poder garantizar una continuidad de quien es un becario postdoctoral, que ya es un investigador formado, que en su trabajo claro. ya, eh, además, eh, pertenece, si no coordina o dirige eh, equipos de, de investigación, para que si queda seleccionado a, eh, para el ingreso a carrera, Pueda continuar y no perder, no tener ahí un bache en el medio. Sin embargo, el directorio en marzo decidió ignorar esa eh, resolución que había de 2021 que indicaba que nuestras becas tenían. Que no que durar es un capricho, que le determina la vida a una enorme cantidad de personas, porque Realmente. llegar hasta la instancia en la que vos llegaste es todo el recorrido de tu, de tu vida de formación, digamos. Sí, y. Y, y el, trabajo. Exacto. Es, es el trabajo. Bueno, los que estamos en esta situación muy puntual, porque hay un montón de conflictos. Hay antes que nosotros, digamos, están las becas que no se otorgaron, por ejemplo. Que sí. Okay. Estaban comprometidas y se dieron mucho menos becas nuevas. Eh, después de nosotros. Está la gente que ya fue seleccionada y que no está ingresando porque las altas están eh, paralizadas. Pero en nuestra situación puntual, la de los becarios postdoctorales que debíamos tener prórroga hasta los resultados, pero que nos la cancelan anticipadamente, somos más de 200 personas. Dentro de eso, o sea, la beca del CONICET es una dedicación exclusiva, te obliga a solo compatible con tener un cargo de docencia. Uh -huh. eh, no puedes no tener otra actividad, otro laburo, digamos. No, es el laburo principal, eh, en muchos casos, el sostén de esa familia, sí. o sea, es, es nuestro trabajo. Eh, laboralmente hay como una distinción, eh, y por eso eh, se habla mucho de la precarización de los becarios, que uh -huh. esto es algo histórico, una de las luchas históricas que No de comenzó Conicet. con mi ley. No comenzó con mi ley, esto es algo que viene progresivamente con las luchas eh, que se vienen organizando, tanto desde los colectivos afectados como desde ATECONICET, de desde una organización que se llama Jóvenes Científicos Precarizados, se ha ido logrando pequeñas claro. cosas como tener obra social, pero ahora. Ahora, eh, Pamela, no... tengo que hacerte una pregunta que es horrible, pero ¿por qué son importantes? Las becas del CONICET, por qué es importante el, el CONICET y eventualmente, ¿cómo explicas a quien no conoce nada del mundo de la investigación científica que no sos una privilegiada, digamos, que está viendo arriba? Eh, bueno, son muy importantes. Los distintos tipos de becas tienen distinta importancia. Digamos, las becas doctorales son fundamentales porque uno sin una beca, es decir, sin algo que te permita dedicarte totalmente a hacer el doctorado, sí. es muy, muy difícil. Aún así, hay gente que lo hace. Eh, aún así, por, si por circunstancias de la vida te extendiste para hacer el doctorado por fuera de la beca, uno lo tiene que hacer. Pero se hace realmente muy difícil. Hacer un doctorado es. Eh, no es solo cursar como una carrera más, sino que al final del doctorado uno hace una tesis que implica hacer una contribución original a la comunidad científica, a escribir. En, en eso me quiero quedar. Sí. ¿Por qué es importante estas becas y esta, estas investigaciones? ¿En qué eh, le benefician eventualmente a una, a una sociedad en estos tiempos? Para mí, el beneficio principal, básico, es la promoción general del conocimiento, o sea, todo lo que nos ayude a saber más en todas las áreas del conocimiento. Sí. Eh, beneficia a la sociedad, nos permite comprenderla mejor y nos, luego hay un montón de áreas, eso depende mucho de cuáles son las, las distintas, eh, o sea, la actividad de Conicet se, se divide en varias grandes áreas, uh -huh. cada gran área hace contribuciones específicas en lo que hace a su área, algunas sí. tienen más que ver con, se puede hacer, digamos, transferencia a un sector de desarrollo vinculado al agro, otra vinculado a uh -huh. la industria de otro tipo, a medicina, Pero química eventualmente aumenta, y aumenta al... aumenta el caudal de conocimiento sobre cada una de esas áreas y es un conocimiento soberano, quiero decir, es el propio sistema de un país el que va promoviendo eso. Si uno renuncia a producir el conocimiento desde acá, está eh, condenado a solo consumir el, el conocimiento que se produce en otro lado. O sea, es fundamental, sí. tanto para las necesidades de, o sea, de, 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 en términos de salud, problemas de acá, y también en términos sociales, en términos de educación, en términos de cuestiones psicológicas, en términos claro. de cuestiones culturales. Ahora, ¿cuál es eh, el destino de todo eso que el Estado ya invirtió, que ya todos hemos invertido en, eh, en formar efectivamente esos investigadores? Este, ese seis al. Es... Eh, lamentablemente es muy directamente, Esaisa, es muy difícil eh, en Argentina aprovechar otro sistema científico, o no es el Totalmente. Nuestro. Acá es muy difícil hacer investigación por fuera del CONICET. Sí. En algún momento tal vez las universidades mismas tenían más dedicaciones exclusivas, ahora uno, en general en las universidades, eh, las universidades se hacen cargo de la parte docente y la parte de investigación la financia el CONICET. Uh -huh. Entonces, eh, es fundamental que... Eh, digo, uno al cerrarse la puerta del CONICET no tiene dónde desarrollar su trabajo. Sí. Por eso es que inmediatamente aparece la idea de irse afuera, totalmente resistida por la mayoría, y de hecho, quienes integramos esta corte específicamente, claro. la de 2021, eh, y que estamos con, esta, eh, con este reclamo de que se respete esa prórroga que teníamos que tener eh, hasta los resultados. Apostamos a quedarnos acá, somos quienes nos presentamos a la última carrera de investigador científico, que según una organización que viene haciendo mucho trabajo, que es RaiSeed, que es la sí. red de autoridades de los institutos de investigación, dicen que se presentó menos gente este año para el ingreso a carrera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay, que menos no hay postulantes, fe? menos gente con intención de eh, desarrollar su trabajo científico en Argentina. Sí. Eh, te, sí. Mi. <coughs> mi pregunta tiene que ver con el tema de cómo, se, cómo podría un científico graduarse si no tiene lugar, laboratorio donde probar, porque yo conozco gente que se ha graduado en letras, en economía, es otro tipo de, digamos, no necesitan un laboratorio para, graduar, para hacer una tesis, ¿no? Ustedes tienen que probar las cosas, es así. Eh, sí, bueno, en, en, en mi caso, eh, yo vengo del área de las humanidades, no, no soy exactamente de, de, de hacer trabajo de laboratorio. De laboratorio. Pero, sí, pero bueno. Por supuesto que es fundamental en el caso de. Eh, de... Claro, pero en el laboratorio de la casa, los que hacen laboratorio directamente, no sé cómo se podría, cómo hacen para. No, no se puede, y por eso fue tan. Eh, por eso durante la pandemia fue tan difícil realizar eh, nuestras tareas. Y en el caso puntual, esto tiene un montón de matices, pero nuestra corte puntual, originalmente tenía una beca de dos años que pasó a ser de tres, como todas las becas de ese año como todos los plazos del CONICET, eh, durante la pandemia, porque durante ese año casi no se pudo trabajar. Aún así. Eh, cada quien encontró una manera pero digamos, quienes no podían ir a los laboratorios quienes no podían ir a las universidades donde la mayoría de o sea, gran parte del trabajo científico sucede en las universidades, aunque uno te, eh, pertenezca al CONICET. Pamela, por supuesto que hay historias de vida que son tremendas una vez se habla, <coughs> perdón, muy en abstracto pero quiero hacerte esta pregunta final ¿cuánto cuesta restablecer eh, el esquema de un CONICET o un sistema de investigación en un país después de tanto deterioro? No sé, costó mucho recomponerlo cuando ya, o sea, ya vivimos todo esto, eso, ¿no? sí. que saliendo un montón, luego costó, no sé, todo, mucho, muchísimos años eh, recuperarlo. Hubo todo un programa, por ejemplo, de repatriación de científicos, o sea, a mí me tocó ver eso mientras yo uh -huh. hacía el doctorado. Claro. Eh, y después cuando empecé el postdoctorado, la gente estaba volviendo a hacer ciencia acá. Y ahora tener que ver que desde que empezamos a organizarnos, incluso para reclamar que se, se mantenga la duración de nuestras becas, compañeros, ya. Bueno, disculpen, yo ya no participo porque ya conseguí algo afuera. Sí. Es tremendo, y luego esa persona hace su vida en otro lado, digamos. Claro. Luego tiene otros compromisos, luego tiene familia, todos tenemos familia. Hay gente que al revés, se vino desde otro lado, ya sea desde. o sea, se movió de, de provincia o de país claro. para venir apostando a esto. El trabajo científico requiere previsibilidad, además. Bueno, o sea, por motivos científicos, sociales, personales, por todo, es muy importante. Que se siga apostando a la ciencia argentina, que se siga financiando y que se respete. Nosotros no, no nos alcanza esta respuesta que nos dieron hasta ahora. Si bien hoy técnicamente soy exvecaria, seguimos esperando que esta decisión se revierta. Pamela, gracias por haber venido no, y tristemente favor. bienvenida al Club de la Casta. Muchas gracias. Que estés muy bien. Me voy a ir a la mesa, al encuentro de mis compañeros, ya para despedirnos en este QR de esta jornada. QR intenso, mucha charla, mucha entrevista, Ajá. pero creo que fueron muy interesantes. ¿eh? Hablamos con el gobernador de la provincia. De Buenos Aires hablamos con Margarita Stolbitzer, hablamos con Carlos Heller y finalmente con Pamela, ex becaria del CONICET. Quiero que tengan una muy buena noche, Hernán y Fer. Gracias, gracias, gracias generoso, por estar acá, eh. Muy generoso. Generoso, por favor. De ¿Eh? parte. De sí, parte, Esperanza. Y, y Nos no, vamos. Ya llega Babi de Checopar para hacer Basta Babi. Recuerden nuestras redes para ver los mejores momentos o incluso compartir algo que les haya parecido interesante con otras personas. Lo interesante es que se difundan las ideas más allá del programa. Eh, me parece que ese es nuestro objetivo. Arroba programa QR, tanto en Instagram como en Twitter. Nos vamos con las voces del día. El mismo modo en que llegamos, quédense, Babi Checopart, basta Babi en A24. Chao, chao. Básicamente. Mi ley intervino acá para castigar a la provincia de Buenos Aires y usó como excusa algo que ayer YPF desmintió. Dijo, bueno, es porque el comunista de que Me parece que la discusión en el PRO es: ¿sos oficialista o sos oposición? ¿Y hoy qué son? Bueno, yo creo que el PRO tiene que ser oficialista. Punto uno, la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una aguache por cada hijo. Hasta dos hijos te damos aguache. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza. No puede ser que, claro, porque si uno a la persona beneficiaria de planes le subsidia a cada hijo que tiene, bueno, la persona no va a tener ningún control sobre la natalidad. Y la ventaja en votos que tuvo la oposición es apabullante. Ante estas dudas, el señor Maduro, hace unas horas, ha llevado hoy a la sala electoral del Tribunal Supremo un recurso de amparo. Esperemos que sea independiente. Como ayer, yo ayer en la en, en la comisión que tratamos baja edad de imputabilidad, dije por mí que la pongan en cero la edad de imputabilidad. El problema no es la edad, sino que el Estado no sabe qué hacer con esos pibes. Que teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables incluyendo a Maduro. La amplia mayoría de los trabajadores del hospital estamos precarizados. Eh, en, hasta ahora estamos enfrentando los 22 despidos que se dieron. En hace un mes, hoy se cumple exactamente un mes. El día de ayer nos enteramos de nuevos despidos y lo más macabro de todo es que detrás de cada despido no solo hay una familia, sino que también hay muchos pacientes afectados. Parece de Brasil de hacerse cargo de nuestra embajada en una situación tan crítica y difícil como la que se está viviendo en Venezuela, habiendo sido expulsada nuestra representación diplomática por el gobierno del dictador Maduro. Eh, nosotros. Estamos agradecidos con Brasil por este apoyo. Quiero de corazón que este gobierno le vaya bien, porque quiero que a todos los argentinos nos vaya bien. No se inunda más, carajo.